Estamos a 17 de octubre del 2017, hoy que es un día con clima, es poquito todavía Luis Rey con condición Santana. Estamos iniciando el programa del foro de este día. Buenos días. Sí, buenos días, Ricardo. Todavía estamos. A ver, ahí sale. Sí, ahí estamos. Sí, sí. Ahora sí, ya estamos. Todavía estamos con un climita parecido al de ayer. Lo que sí cambia es el clima político. Ya va cambiando un poquito. Ya se va poniendo más tenso. Tenso, ¿no? Ya van saliendo los candidatos. Ahora sí ya un poquito más definidos. Pero bueno, vamos a empezar con otra nota, ¿verdad? Sí, se emite una pesquisa por parte de autoridades de gobierno del Estado. La Procuraduría General de Justicia del Estado está enviando este comunicado que estamos viendo ahí en pantalla en relación a un joven de 17 años de edad quien se encuentra extraviado, Gael Eduardo Félix Angulo, de quien se emitió una alerta Amber a nivel nacional. La alerta Amber, que es una forma en la que diversas autoridades se coordinan para emitir avisos a la población y hacer extensiva la información para localizarlo lo antes posible. El adolescente de 17 años se extravió en el estado de Sinaloa, pero se tienen datos de que pudiera encontrarse en la ciudad de Tijuana, Baja California. El 10 de octubre del presente año, Gael Eduardo Félix Angulo fue visto por última vez en la colonia Centro por la calle Vicente Guerrero, entre las calles Cristóbal Colón y Mariano Escobedo, en Culiacán, Sinaloa, encontrándose desaparecido desde ese momento, y se considera que su integridad se encuentra en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito. Es de nacionalidad mexicana, tiene 17 años, mide 1,76 metros de estatura, complexión delgada, cabello corto ondulado, color castaño claro, tez blanca, frente chica, cejas escasas, ojos medianos color café, nariz mediana, boca mediana y labios delgado. Vestía una playera color rosa, pantalón de mezclilla de color azul, zapatos color café y chamarra y gorra de piel color negro. La última vez que se le vio, este joven que emiten a la alerta Amber, y ahí está publicado en la página, aquí mismo en el muro, la información, por si tienen la posibilidad de replicarlo. Es muy importante que en este tipo de casos lo hagan, para tratar de hacerlo lo más extensivo la información, y que si alguien tiene datos sobre su paradero, puedan ayudar a la familia a localizarlo. Así es, ¿no? A veces pensamos que un poquito de ayuda, que compartir una publicación no va a ayudar en nada, pero la verdad es que con uno de más, a veces es cuando se logran las cosas, ¿verdad? Sí. Yo tengo una, bueno, yo no, pero he visto una teoría, ¿no? Que ¿a cuántas personas estás de cualquier personaje que tú quisieras aquí en el mundo? No nada más aquí en la ciudad. Por ejemplo, ¿a cuántos estoy de, no sé, de Trump? No, pues yo conozco a una persona que está con este gobernador, y que este gobernador estuvo en una junta con Trump. Entonces, estamos a tres personas de conocer al presidente de Estados Unidos. Uh-huh. Aquí es exactamente la misma dinámica. Usted tal vez no conozca a cierta persona, pero publicó esta alerta Amber, y esa persona conoce a un primo, y esa lo vio. Entonces, es muy importante ayudar. Recordemos que las redes sociales son muy poderosas, y con una de más a veces puede marcar la diferencia. Correcto. Bien, en otra información de carácter internacional, pues hubo un incidente en Malta, que es una isla que se encuentra en el mar Mediterráneo, en donde una reportera de investigación murió a causa de una explosión de su automóvil, con una bomba que estaba en su vehículo cuando se trasladaba a bordo de él, cerca de su vivienda. Dafne Caruana Galizia, quien es una periodista y bloguera cuya investigación se enfocaba en temas de corrupción, y trabajó, fue la que coordinó todo lo que tuvo que ver con los Panama Papers, que se difundieron a diversos periodistas a nivel mundial. Así trabajó es. Cada quien en su país, y en lo que le respecta a Malta,
ella fue la que lideró esta investigación, murió ayer en la explosión del vehículo. Las pues autoridades mencionan que pues, obviamente abrieron una carpeta de investigación. El propio presidente de este país, Marie Luis Coleiro Preca, mencionó que sí estaban impactados por este ataque y pues ella también apuntaba mucho sus investigaciones a los temas de corrupción de este gobierno de un país muy pequeño, menos de 500,000 de personas que tiene este país, casi más grande, okay. Más grande Ensenada que este país pequeñito, pero pues la situación está muy delicada porque hubo un homicidio muy vistoso en al aspecto mediático por una explosión. Incluso Julian Assange mencionó que él estaba ofreciendo 20,000 euros de Wikileaks, Julian Assange, 20,000 euros para quien tuviera información que pudiera ayudar a localizar a los homicidas de esta periodista del Panama Papers y de otros temas ahí en este país de, sí, híjole, de Malta, para que tengamos presente que este trabajo del ejercicio del periodismo, en particular el ejercicio del periodismo de investigación, es de alto riesgo en el mundo cuando se tocan intereses políticos o empresariales. Una bomba extremadamente fuerte. Quedó despedazado y esparcido por la zona. Sí, quedaron a varios metros a la redonda. Sí, fíjate. Mira, antes de irnos un poquito más al ámbito político, porque pues hay bastantes notas, creo, de que ya hay esperantes, ya se registraron varios. Me llamó la atención una nota que está en El Vigía, hablando de cosas buenas, de cosas que nos competen a la sociedad. ¿Te acuerdas que hablábamos sobre la pesca, sobre el cultivo de ostiones, de totoabas y todo ese tipo de especies? Liberaron 15,000 totoabas. Los especímenes provienen de la producción y crianza de la UMA, ubicada en la Facultad de Ciencias Marinas de la UABC. Alrededor de 15,000 crías de totoabas fueron liberadas el pasado sábado en Puertecitos, las cuales derivan de la producción y crianza de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, UMA, de Totoaba, ubicada en la Facultad de Ciencias Marinas de la UABC. Los organismos liberados tenían 4 meses, una talla aproximada de 4 centímetros y un peso de 8 gramos, mismos que fueron resultados de la producción de 3 o 4 familias de totoaba. Y pues bueno, fue una producción exitosa. Por otra parte, señaló Juan Guillermo Vaca Rodríguez, el director de la Facultad de Ciencias Marinas, que a la fecha se ha logrado una reproducción exitosa de la totoaba y que por ello se contribuye año con año a su liberación. Con estas 15,000 crías serán en total 120,000 organismos liberados a lo largo de la historia de este proyecto. 120,000 organismos. Pues ya. Bastantes, y afortunadamente mencionan investigadores que sí ha dado buenos resultados, es decir, que sí se ha logrado recuperar la especie y salir del estado en el que se encontraba de pues peligro de extinción. Sí, afortunadamente ya se pudo recuperar, entonces esto nos da pie a que sí se puede reincorporar una especie. Con mucho esfuerzo, eso sí. Sí. Les costó bastante. Pero bueno, qué bien que continúa este proyecto y que justamente hablando de eso y del Alto Golfo, la Semarnat publicó una información de uno que le denominan el nido de la vaquita marina, que no sé si es el mismo de lo que se iba a construir aquí en Ensenada y que se propuso, no sé si te tocó ver en las noticias, que en los boletines que enviaba el gobierno del estado o la Secretaría de Turismo, de una especie como acuario que iba a estar como cercado y para que la gente fuera y pudiera ver diferentes especies, aquí montado en la bahía. Más o menos ese mismo sistema, verás, aquí tenemos un video para que lo vea el público, que publicó justamente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales hace ratito aquí en el nido de la vaquita marina. Y estuvo, bueno, me refieren ahí al titular de Semarnat, anduvo ahí en recorrido para visitar este lugar que mencionan será el sitio en donde cuando llegasen a localizar
a ejemplares de la vaquita marina, serían trasladados estos ejemplares. Es decir, ahí se van a echar como cuando capturan a los atunes. Atunes, ¿no? Ajá, muy similar. Ahí los van a poner a las vaquitas, que sería lo que le denominan el santuario de la vaquita marina. Y es básicamente un corral, como los corrales de atún, justamente a 1.5 millas náuticas, dice, de las terrestres se encuentra ubicado. Ahí fueron a hacer recorrido. Esto se llevó desde aquí de Ensenada hasta San Felipe, ahí lo dice en el video. Sí, o sea, que fue remolcado. Dos resguardos naturales. Desde allá. Se lo llevaron despacito, ¿no? Es forma circular, diámetro de 40 metros, bueno, ahí lo están leyendo, ¿no? Pasó por estrictas pruebas y etcétera, ¿no? Cuestiones técnicas, pero el asunto es que ya está instalado esto. A ver, ahora, a ver si encuentran a la vaquita marina, esperemos que puedan localizar algún par de ejemplares. Esa es de entrada, que lo localicen. Tienen que encontrar a dos, y tienen que encontrar a macho y a hembra, y las tienen que encontrar en edad reproductiva, y aparte tienen que hacer que se enamoren. ¿No? Aparte. O sea, no está fácil, pues, no está tan fácil, y el escenario está muy complicado para la supervivencia de esta especie. Desafortunadamente, no es muy halagüeño que digamos lo que le espera a la vaquita marina. Sin embargo, pues esperemos que puedan tener éxito en esta empresa, ¿no? Así es. Pues bueno, ya vamos a las notas un poquito politiqueras. En tu página, en Plex, está una nota que dice que ya hay tres registrados. Sí. Como aspirantes a candidatos independientes para el Senado. Estas elecciones serán, aparte de senadores, en ciertas partes de la República será para diputados también. Gobernadores, diputados, uh-huh. Alcaldías también en algunas, tu caso. Aquí no, aquí nada más hay senadores y diputados, ¿verdad? Uh-huh. Es muy importante que usted conozca a todos los aspirantes, no nada más cuando son las elecciones, también, y investigue qué han hecho, de dónde vienen, si vienen de otro partido, qué acciones han realizado aquí en la ciudad, en qué grupos ha estado, en qué asociaciones civiles ha estado, con quién se junta, y te diré quién eres, dicen por ahí. Dime con quién te juntas. Ajá. Por ejemplo, es un boletín que dice: la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, el INE, en Baja California, anuncia haber otorgado las constancias de aspirantes a candidato independiente a senador por el principio de mayoría relativa en el estado de Baja California a tres ciudadanos cuyos nombres se enlistan a continuación. El ciudadano Ernesto García González, apoyado por la asociación Hagamos Historia por Baja California. Ahí no lo conozco, fíjate. No conocí a ninguno. Ciudadano Juan Diego Bernstein, pero el Bernstein me suena, bueno. Juan Diego Bernstein Ávila, apoyado por la asociación Juan Diego Bernstein Ávila. Así que fue él mismo, ¿verdad? Y el ciudadano Alfonso Padilla López, apoyado por la asociación Senado Independiente. Refieren que de acuerdo al artículo 371-2 de la LEGIPE, se establece que para las fórmulas de senadores de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2% de la lista nominal de electores correspondientes a la entidad federativa en cuestión, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección. Asimismo, requiere estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de los distritos electorales que sumen como mínimo el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada uno de ellos. Y en el caso de los aspirantes que desean participar bajo la figura de candidato independiente en Baja California, necesitan por entidad una lista nominal de... Bueno, esos ya son datos más específicos. El 2%, sí, es importante. Adelante. La lista nominal sería 2,636,873. Es el que tenemos de personas que están anotadas hasta ahorita, están, ¿no? Están anotadas hasta ahorita. La cantidad equivalente del 2% son 52,738. Eso se refiere a las firmas que, por ejemplo... Sí, cada uno tiene que juntar. Las elecciones pasadas, los independientes comenzaron a juntar, como Omar García, ¿verdad? Correcto. Es el número de distritos, que son los 8, y mínimo de distritos 4. O sea, tiene que recabar firmas en al menos los 4 distritos. Ajá. Y ya aquí viene desglosado por distrito.
Eso ya para que usted lo lea. El distrito 1, 2, 3, 4 hasta el 8, ¿verdad? Correcto. Aquí dice la lista nominal de cada uno y la cantidad requerida de cada uno. Por ejemplo, en Maclefona, en el 3, que es Ensenada, son 319.100 en la lista nominal y tienen que tener 3.191 firmas del distrito 3. Aquí está, de Ensenada. Sí, aquí lo está viendo la gente. Así es. Okay, 3.191 firmas es lo que requieren para Ensenada. Uh-huh. Es importante señalar que, de conformidad con lo establecido en el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado con el número INE diagonal CG455 diagonal 2017, la fecha límite para recabar el apoyo ciudadano vencerá el 14 de enero del 2018. Uh-huh. Esto es, tienen unos 3 meses. Es un reto bastante fuerte porque no es tan sencillo juntar esa cantidad de firmas por municipio. A ver, ¿cuántas firmas son en total? Sería requieren 52.738, ¿no? Dice ahí que tienen que, cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2% de la lista nominal es lo que debe contener la cédula de respaldo de cada necesitan uno. De unas 500 a 600 firmas diarias. Bueno, no sé. No, ahí sí no saqué la cuenta, pero es bastante. más o menos. Es bastante lo que requiere. Hace un cálculo aquí. Ok. Pues ahí está esta información de los candidatos independientes que ya van apareciendo, ¿no? Ya aquí también los diputados, acuérdate, ya se registraron 2, Marisol Pérez y el otro. Ay, se me va el nombre, por aquí está. Ahorita se lo damos el nombre del otro candidato. A ver, tenemos aquí. Vamos a ver, mire, por ejemplo, si son 90 días, un aproximado, no son 3 meses. Sí. Entre 52.738, aproximado de. Ah, no, me equivoqué aquí. A ver, sáquele la cuenta. Mientras busco aquí el otro nombre del candidato a independiente, a diputado, que recuerden que el INE les había dado una prórroga porque no entregaron completo la documentación los aspirantes a candidato independiente todavía. Igual que ellos, los que estamos viendo ahorita son aspirantes uh-huh. a candidato independiente como senadores. Todavía no son candidatos, porque tienen que tener primero la confirmación del respaldo de los ciudadanos que estarán en las firmas. Se tiene que hacer el cotejo, el cruce de información para que no se repitan las firmas de los que están en apoyo. Y en el caso de aquí de los diputados, como ya les mencionaba, Marisol Pérez Prado y el otro es Everardo Sánchez Ruiz, quien ya recibió también su registro formal como aspirante a candidato independiente. Everardo Sánchez Ruiz. Everardo no lo conozco a él, a Marisol, sí. Sí, mira, son 585, todavía no está tan... ¿Diarios? Tan atrofiada mi habilidad mental. Tu habilidad matemática. Es que son 585 firmas diarias. Bueno, pues sí está. Tienen que ponerse las pilas. ¿Un equipo de cuántas? Un equipo de 50 personas, de 10 personas, tendrán que recabar... Y distribuidos por el territorio del estado, ¿no? Sí, es una labor un poquito titánica, pero... Javier Gómez Ramírez nos manda un saludo. Buenos días, Plex. Menciona, muy buenos días a Javier Gómez, que nos está viendo. Fernando Ribeiro hace un comentario en relación a lo de la vaquita. Uh-huh. Sería importante saber en qué momento ya no estará en peligro de extinción. Todos los años se destinan millones de pesos y al día de hoy no se sabe cuántos años más se requieren para que la población de esta especie salga del foco rojo. Así es, de momento está el foco extremadamente rojo, como son como muchos focos y parpadeantes. Fernando, bien. En relación a lo que nos comentas del tema de la vaquita marina, ya lo tendríamos que ver con especialistas. Mañana, si se puede concretar, muy probablemente tenemos un investigador que conoce el tema, así que pudiéramos también preguntarle a él justamente lo que nos estás mencionando y abordar ese asunto. Siguiendo con los independientes, mira, voy a comentar un caso curioso que me pasó ayer en Facebook. Le hice una pregunta al ex candidato a alcalde Omar García, independiente, sobre una publicación que hizo de los nuevos aspirantes en su movimiento, hablando de Marisol y de Everardo. Es una pregunta normal. Le pregunto, oye Omar,
porque no supimos mucho de ustedes hasta que se asoman las elecciones del 2018. Pregunta que le haría a cualquier político ahorita en esta situación. ¿Por qué le meten más injundia ahorita y no mientras estaban el curso normal de la administración? Me respondió Mar. Porque no había campaña. ¿Será? ¿Querías que juntáramos firmas meses antes o cómo? ¿Es pregunta en buena onda o a qué te refieres con tu pregunta? Y yo, órale, ¿no? Y yo, es pregunta normal. Sabes cómo va dirigida, no es mala onda, solo es sincera y real. Las cosas como son. Y me responde, está bien que sea pregunta normal, pero no entendí. Por eso te pregunté a qué te refieres. Cuando fui candidato a la alcaldía nunca estuve antes. Hasta que llegó el proceso de aspiración lo decidí y lo hice. Ahora pues tampoco he estado presente hasta ahora que hay campaña. Por eso te pregunto, ¿a qué te refieres? Entonces, digo yo, ya respondiste con eso, muchísimas gracias. ¿Cómo lo interpretas? Lo interpreto que... como... pues está claro, ¿no? están haciendo exactamente lo mismo que los demás y está un poquito medio... Ese tema justamente de qué tan activos estamos en la sociedad, ¿no? Porque a veces también cuando están en campaña muchos políticos, no sé el caso de Omar García, pero lo que hemos visto en otros candidatos de partidos políticos que se van a las zonas de la ciudad que nunca visitan, obviamente, ¿no? Sí. Y están muy preocupados por la situación que están viviendo en cada uno de los lugares, se ponen incluso, se arremangan la camisa y se ponen a limpiar los parques públicos, a juntar basura, etcétera, etcétera. Pero son acciones que no se pueden ver igual en el momento de que están en campaña que si lo vieras cuando no están en campaña ese tipo de acciones. Es como más loable, ¿no? Que hicieran acciones positivas fuera de intensas fuera de tiempos de campaña, ¿no? Hasta la gente lo notaría. Yo lo noto, por eso lo pregunto. Hacia eso iba tu pregunta, ¿no? Así es como yo lo entiendo. Porque yo lo noto, o sea, porque yo noto que durante la administración, ya que pasó las campañas, ya que está este Cristian ahí en Cabildo, Cristian sí informa, sí es eso, pero que no es un movimiento. ¿Qué no es nada más Cristian ahorita? ¿Qué no era todo un movimiento independiente? Había mucha gente, ¿no? Se supone que era todo un equipo. Se supone que todo ese equipo debería de trabajar igual que los políticos que están en otros partidos. Igual deberían de estar trabajando para la sociedad. Mantenerse activos en la sociedad como incluso como más activos, precisamente, si son diferentes, si es el cambio, es más activo. Buena pregunta. En mi caso yo no los ataco, pero hay mucha gente que los ataca precisamente porque se supone que son el cambio, ¿no? Que son los diferentes, por eso se les pone más atención, le comentó a Cristian. Ustedes tienen más atención porque se supone que son los independientes. Entonces, pues demuéstrenlo. ¿Y cómo te ha parecido hasta el momento la...? Hasta el momento, el movimiento independiente ahorita ha estado entre azul y buenas noches. Pero también como sociedad nos pasa lo mismo, ¿no? ¿Recuerdas esa gran manifestación que se realizó hace algunos meses? Que hubo miles de personas que marcharon en Mexicali y en Ensenada y Tijuana, que vimos como nunca antes, ¿no? Una marcha grandísima que terminó ahí en la Plaza Cívica, en la Plaza de la Bandera Monumental, en el Malecón. ¿Qué pudieras pensarlo lo mismo, bajo la misma perspectiva? Todavía falta. ¿Dónde está toda esa gente? Todavía, a pesar de que son así movimientos grandes, son como que siguen siendo llamaradas de petate. Ciencia así, y se deshace todo otra vez. Todavía no hay esa constancia. A pesar de que ya están más seguidas las estos tipos de actos de la gente, siguen siendo nada más así muy, muy esporádicos. Nada más prenden la llama y se apaga muy rápido y no hay el apoyo de la otra gente, de la demás gente, de la que se queda en casa viendo todo lo que pasa a través de la computadora. O a lo mejor no lo vemos. No lo vemos. Porque pues tampoco podemos andar en la calle todos los días, ¿verdad? Exactamente. Marchando con pancartas. Tenemos todo mundo cosas que hacer, trabajos, compromisos y demás cosas, ¿no? Es que ha de fallar. ¿La comunicación? Buena pregunta, no sé. No sé por dónde enfocarlo. Del comentario original que mencionas del tema de por qué son más vistosos en tiempo de campaña... Está interesante ver esa perspectiva y sí llama la atención. Debe ser igual siempre. Así es. Igual.
Vamos a una pequeña pausa y ahorita vamos a regresar porque llegó nuestro invitado, uno de nuestros invitados el día de hoy, y en un momento volvemos, Luis. ¿Sí? Sí, sí. Estás escuchando el programa de noticias El Foro a través de Plex, en donde confluyen profesionales de la comunicación con la ciudadanía, activistas, empresarios, políticos y funcionarios públicos. Te invitamos a apoyar este proyecto anunciando tu evento, servicios o productos a través de nuestras plataformas, llegando a decenas de miles de personas semanalmente. Comunícate con nosotros a través del correo electrónico plexventas@gmail.com y conoce las opciones que tenemos disponibles para anunciantes. No manejes. Este es un mensaje de Plex Radio. Listen carefully. Estamos de vuelta en el programa El Foro. Tenemos ya aquí la presencia del maestro Luis Mendoza Garcilaso, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Acotando la pregunta que hacía Fernando Ribeiro, hablaba de la totoaba, no de la vaquita, la pregunta que hizo. Por ello, lo de cuándo va a salir de peligro de extinción. Pues ahí está, Fernando. Pensé que estabas hablando de la vaquita porque se nos desfasó ahí y como estábamos hablando de la vaquita, pero sí, sí, la totoaba ya está bastante recuperada y sería interesante ver si los especialistas nos pueden decir si ya está fuera de peligro o no. Y también les da miedo, porque sí hemos hablado con algunos de ellos en relación a eso justamente que mencionas, y les da miedo porque como está muy fuerte la piratería del buche de totoaba que se exporta a China y se sigue exportando a China, les preocupa que quitándola de una, como es, no sé, etiqueta de que se encuentra en protegida o en peligro, se detonaría la piratería y habría más problemas y otra vez la especie estaría nuevamente en peligro. Esa piratería, bueno, fíjate. Sí, no, es que la piratería está tremenda, Y híjole, bueno, ¿qué te puedo decir de esas cosas? Ya tenemos aquí a nuestro invitado. Muy bien. Maestro Luis Mendoza, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Luis. Buenos días a toda la audiencia. Y nos trae aquí un anuncio muy importante después de todos los sucesos que nos cayeron aquí en México, sobre el temblor, inundaciones, temblores, lluvia, temblores. Un poco de todo, ¿no? Pero eso sobre los sismos. Es un foro de aprendizaje de los sismos, pero que él nos platique más a detalle de qué se trata. Sí, maestro. Gracias. Sí, es un foro organizado por el CONACYT, el CISESE, y el nombre, como lo mencionaste, es Aprendizajes de los Sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Uh-huh. Se van a dar, es dos días, el viernes 20 de octubre, siguiente viernes, y el sábado 21 de octubre. El viernes será en el CISESE, en un salón de usos múltiples, con un cupo bastante importante. Y el sábado va a ser el del Museo del Caracol. Uh-huh.
Para el viernes tenemos tres sesiones. La primera le llaman la sesión de ciencia, donde va a haber alrededor de 10 ponencias de 15 minutos cada una, donde va a participar el director de SENAPRED, del Centro Nacional de Prevención de Desastres, la directora del Sismológico Nacional. Ellos van a ser por videoconferencias y el resto van a ser investigadores de CISES, ¿no? En esta primera parte, pues se van a, desde el punto de vista sismológico, se van a mostrar las lecciones aprendidas de estos dos sismos, muy diferentes. Están los dos en zona de subducción, en zona de intraplaca, pero mostraron muchas diferencias que seguramente ahí se van a poner en claro. En la segunda sesión le llaman ingeniería y se va a ver la relación o lo que se está haciendo entre la ingeniería y la sismología en vías de tener una sociedad más sísmicamente segura, ¿no? La tercera sesión del viernes le llaman escenarios, donde va a participar el director de ciencia del Centro de Prevención de Desastres, que está en Hawái, viaja a videoconferencias, y un investigador de la Universidad de California en San Diego y CISES. En esta de escenario se va a mostrar lo que se ha hecho en Mexicali, lo que se está haciendo actualmente entre Tijuana y San Diego. Se está llevando a cabo un proyecto conjunto, llevamos 2 años, donde se está modelando un sismo en la Bahía de San Diego de magnitud 6.9 y la contraparte de San Diego va a estimar los daños para la región de San Diego y acá nosotros vamos a estimar los daños para la región de Tijuana. Y no es muy fuerte, ¿no? Digamos, comparado con los que vimos allá, que de 8, más de 7, 7.5, 6.9 es como un promedio, algo así, ¿o 6, por qué eligen ese número? 6.9, bueno, la magnitud se elige, el escenario sísmico se hace en base en entre sismólogos y geólogos. Se elige una falla, en este caso se eligió la falla que se llama Cañón de la Rosa, y en cuanto tienes la longitud de la falla y la profundidad estimada del movimiento de esa falla, te das una idea de la magnitud. Entonces 6.9 equivale casi a una falla que se mueve 80, 90 kilómetros. Uh-huh. ¿Sí? Sí es importante, aunque la magnitud comparada con un 7.9 o un 8.1 es 30 veces menor, sí es muy fuerte porque está precisamente debajo de la Bahía de San Diego. O sea, okay. La falla muy cerca. Viene desde Encinitas a 2, 3 kilómetros de la costa, entra a la Bahía de San Diego, pasa por toda la Bahía de San Diego, que ahí está el centro económico de la zona, y termina en playas de Tijuana. Las aceleraciones ya están estimadas y son de consideración. Sí, sí. Y en particular por la densidad de población y los edificios que hay en la zona. Sobre todo la diferencia en densidad de población entre San Diego y Tijuana. Uh-huh. Tijuana es la densidad. ¿Esa falla es parte de otra falla o viene de...? Es parte del sistema de fallas San Andrés. Andrés. O sea, sí, una falla se llama San Andrés, pero le llamamos sistema de fallas porque son una serie de fallas a lo largo de las cuales se lleva a cabo el movimiento de la península. Okay. Esta falla es la que está, digamos, más hacia el oeste de la falla San Andrés y está ya en el mar, ¿no? Todavía, si te mueves más hacia mar adentro, todavía hay una serie de fallas, quizá hasta 100, 120 kilómetros. Pues interesante. Sí. Simulacro, ¿cómo lo hacen? ¿Con sistemas de cómputo avanzados, específicamente diseñados? ¿Por quiénes? Sí, muy bien, muy buena pregunta. Fíjate que iniciamos, bueno, el escenario sísmico es lo más fácil, lo hizo el Servicio Geológico de Estados Unidos, uh-huh. Ya hay toda una metodología, nosotros también la tenemos en CESE, pero en este caso lo hizo el Sismológico de Estados Unidos, y elige ya la falla y la magnitud. Y luego iniciamos el trabajo usando un programa que usan en Estados Unidos que le llaman HAZUS, que quiere decir H-A-Z de Hazard y U-S de United States, ¿no? Pero lo que encontramos es que el tipo de edificaciones o los modelos que edifican en Estados Unidos es muy diferente al de México.
Entonces estábamos teniendo muchos problemas. Los criterios de construcción allá son diferentes. Así es, tú dices, este es el modelo de estructura y esta es la curva de fragilidad, y en base a esa aceleración que tú me das en el escenario, el daño es tanto. Pero encontrar esos modelos en México es muy difícil. Afortunadamente encontramos a un amigo, colega, que nos ayudó a fundar el grupo Radios en Tijuana, que ahora está en Hawái, el doctor Carlos Villasís. Y él ha desarrollado junto con una fundación a nivel mundial que le llaman Global Earthquake Model, ha desarrollado un modelo para hacer el inventario de edificios, de viviendas, de estructuras. Y es mucho más apegado a la realidad latinoamericana. Uh-huh. Entonces ahora vamos a, para los daños en Tijuana, vamos a usar este modelo de esta fundación global. Y para los daños de San Diego van a usar el programa JASUS. Entonces van a dividir los programas para que vayan más adecuados a la situación real que menciona de Latinoamérica. Así es. Incluso vamos a poder calibrar cómo estima un modelo americano y cómo estima un modelo global. Muy bien, perfecto. ¿Quiénes participan, además de CICESE, hay otras universidades, investigadores de mexicanos que están involucrados en todo esto? De parte de Estados Unidos, pues está las autoridades de San Diego, la Universidad de California San Diego, despachos de arquitectos, de ingenieros, de estructuristas, el Servicio Geológico, allá están bastante bien representados. De este lado de México, en Tijuana, está, el frente lo tiene el municipio de Tijuana, con el apoyo de la Universidad de la UABC, con el Instituto Tecnológico de Tijuana, el CICESE, y tenemos el grupo Radius, que tenemos ya 19 años, donde ahí está representado muchas instituciones, están las del agua, la luz, hospitales, escuelas. Entonces, a través del grupo Radius, más el municipio, más el estado y más las universidades, estamos armando el equipo de trabajo. Ya está armado el equipo de trabajo para Tijuana. Ah, entonces está bastante completo, ¿no? Bastante completo. Estamos apoyándonos mucho con los datos de INEGI, de vivienda, y nos vamos a apoyar mucho con los datos de catastro a nivel municipal. Muy bien. Sí. ¿Y va dirigido a público en general? ¿Puede ir cualquier persona? Sí. Nomás lo que se les pide es que se inscriban o se confirmen, aquí está el correo electrónico, porque el cupo en el auditorio de usos múltiples es limitado, no sé, deben ser quizás 200 personas las que quepan, ¿no? Entonces sería bueno que se inscriban, si me ayudas dando adelante, a ver, es correo. Resnom, a ver, aquí lo podemos publicar mismo en los comentarios que están aquí. Es Anunes. Anunes, arroba cicese.mx. Sí. Alejandra Núñez, pero la INE no se usa. Ahí es contacto para qué. Para que te digas, expreses tu interés de asistencia. Y para tener una idea del número de asistentes. Okay, ¿no? Okay. Porque pues ya con los que estamos ahí en CICESE, entre alumnos y investigadores, pues ya somos una buena parte. Pero sí queremos estar abierto al público en general. Y también el día sábado en el Caracol. El día sábado se va a dedicar más a... Se va a dar un taller para periodistas, están invitados ustedes. Y luego va a haber actividades dirigidas a niños de 6 a 12 años y un taller de primeros auxilios, ¿no? Es nuestro primer foro, esperamos quizá ya siendo el primero, ya hacerlo cada año o cada bianual, donde pues vayamos expresando lo que estamos aprendiendo ahí en el cerro, en los edificios que están ahí, hacia la comunidad. Perfecto. Manda saludos Norma Herrera, dice muy buenos días. Hola, Herrera. Nayeli Osuna, saludate, buenos días, excelente información de Garcilaso, saludos. Gracias. También saludos de Maru Loaiza, Rubí Maquillaje, nos manda saludos, Juan Rocha también, y Julio Obregón por aquí nos está viendo también. Que no ha venido, ¿eh? Que no ha venido, sí, está pendiente. ¿Quedaste de venir, Julio? A ver. Dijo que iba a venir. Agéndanos. Pues muy interesante ese tema, y ayer, y lo comentábamos hace unos días, precisamente de cómo, fue ayer, ¿verdad?, con los de Cruz Roja, que platicábamos de cómo, derivado de los incidentes que han estado ocurriendo, porque no nada más lo de los sismos, también lo de los incendios acá en California, en el norte de California, se ha tenido más en la mente de las personas el estar
aprendiendo y conociendo temas de prevención, y sobre todo pues quienes están en el ámbito académico, de mantenerse bien informados de las cosas que en este caso involucran a situaciones como los sismos, terremotos, que es lo mismo, ¿verdad? Y de los terremotos, la experiencia de los que ocurrieron el 7 y el 19 de septiembre de este año, pero hay más interés, a eso voy, ¿no? De que hay más ganas de estar como que informándose de eso, ¿no? Y no nada más de los académicos, de todo mundo, ¿no? Estamos todos como que, ¿y qué hay que hacer? ¿Cómo nos tenemos que cuidar, prevenir? ¿Qué datos podemos obtener, las experiencias de estos sismos que nos permitan, hacer modelaciones o prepararnos en las construcciones de nuestras viviendas y demás cosas, ¿no? ¿No está por ahí el video que...? No lo pude descargar, pero déjame ver si lo puedo proyectar de otra forma. Es un video donde se ve un ejemplo de cómo un edificio, ¿no? Bueno, a escala sería, ¿no? Un edificio... Sí. ¿Cómo se le registra el movimiento? Vamos, eso lo podemos poner ahí en la pantalla. Aquí está, pero... aquí va. Ah, ok, ahí va. Ya. Con amortiguadores y sin amortiguadores. Hay que nos expliques un poquito de cómo es que funciona este... Sí, ahora se está usando mucho... Lo que hace un amortiguador es que limita el movimiento, pues, como en los autos, ¿no? Para que cuando pase un bache, pues, vuelva a cero. Entonces ahí está un edificio, el del lado izquierdo, está sin amortiguadores y se ve como el desplazamiento en la parte más alta, pues es mucho, muy diferente al que tiene el amortiguador, ¿no? Entonces ahí la idea es limitar, controlar los desplazamientos horizontales. Es lo que nos comentaba de cuando ponían las dos, no me acuerdo cómo se nombraba, que es hacia un lado y hacia el otro para que no... Ah, ok, tú dices, para evitar la resonancia, que ahí se está moviendo la mesa vibradora, y si te fijas, casi el otro no sigue el movimiento, no entra en resonancia, pero ese experimento específicamente está mostrando la bondad de aplicar amortiguadores en edificios para limitar desplazamientos horizontales. ¿Sí es viable poner amortiguadores en edificios? Sí, lo hacen los japoneses, edificios de 100 pisos tienen amortiguadores. ¿Y es el mismo concepto de los del vehículos? ¿El mismo sistema así como...? Sí, son amortiguadores incluso inteligentes que cuando se le aplica el movimiento en la base, por medio de una computadora, le va diciendo a todos los pisos cómo vayan respondiendo, de forma tal que cada piso o cada ciertos niveles limiten y son dinámicos, son muchos con aceite. Hay otros que usan incluso el movimiento del sismo, ¿sí me explico? La misma energía del sismo la toma el amortiguador y la usa para batallar contra él, ¿no? O sea, para hacer la fuerza. Yo recuerdo estaba estudiando en la Universidad de Mexicali, que había en las escuelas, y me tocó a mí en uno de las aulas, que tenían esas como cruces, ¿no? En las barras, en los edificios, algo que nunca había visto yo aquí en Ensenada. O sea, ninguna escuela me tocó ver, salvo Mexicali, esas estructuras con unas barras que iban en las paredes de los salones de clases. Y me daba mucho la atención, bueno, ¿para qué es? Pues es una especie de amortiguador para los sismos, precisamente. Pero sólido, ¿no? Las barras tienen un cierto juego y actúan a la hora de que las mueven horizontalmente, actúan. El edificio de física aplicada de CICESE, los tiene, se instalaron. Así que sí, son soluciones prácticas, baratas, con tiempo, con ingeniería, que te pueden ayudar. La idea es limitar el movimiento horizontal, o sea, que sea lo mínimo, ¿no? Y sobre todo en hospitales, porque ahí es donde hay muchas personas en reposo, hay mucho material muy valioso. Todo lo que quieres es que se desplace lo menos posible. Claro, sí. Son como prioritarios, ¿verdad? Escuelas, hospitales. Así es, son edificios que no deben de colapsar, deben de mantenerse en pie. Se vale que se dañen un poco, pero no deben colapsar, son estratégicas, prioritarias.
Y supongo que también hay muchas formas de ingeniería, ¿no?, que pueden ayudar a los edificios a mantenerse en pie durante un sismo, ¿no? Incluso miraba yo en carpintería la diferencia que hace el poner una L entre dos barras, ¿no?, una que está horizontal y otra vertical, y si le pones un pequeño triángulo en medio, evitas que se colapse. Pero adquiere muchísima fuerza, no sé qué cantidad de fuerza, pero es una gran diferencia poner una pequeña barrita o un triangulito ahí nada más que proteja la estructura, la pura esquina. Entonces, si nos vamos bajo ese concepto, hay muchas cosas que se pueden hacer para que los edificios sean más fuertes, ¿no? Sí. O no tanto más fuertes, sino que se adapten al sismo. Los puentes, los pasos a desnivel que hay en Mexicali, cuando se estaban construyendo, también recuerdo que se habló mucho de, híjole, pero aquí es zona sísmica, sí, claro, o los terrenos, ¿cómo le van a hacer? Y le metieron bastante buena ingeniería, ¿no? De hecho, ni siquiera no hubo problema en los puentes, pasos a desnivel en Mexicali. Tienen como unos grandes gomas, ¿no?, así de amortiguadores, uh-huh, uh-huh, para el movimiento. Así es. ¿Cómo se habrán comportado? ¿No hay videos de eso, maestro? ¿De los puentes? ¿De 2010? ¿Videos? No. No, ¿verdad? Que yo sepa, ¿no? Deberían estar instrumentados para ver cómo se comportaron. Creo que ahí quizás los problemas fueron asentamientos. O sea, no la estructura, sino el terreno. Recordemos que es movimiento del suelo y de la estructura, ¿no? Así que... Ahí lo dijiste bien, o sea, hay ingeniería, hay que seguir investigando en ese sentido y seguir aplicando en nuestras formas de construir, materiales y reglamentos de construcción. Y lo importante también que estén vinculados, porque también a veces vemos que hay esfuerzos que hacen los académicos, pero no van los que tienen que tomar la decisión o no están presentes y después no se enteran, ¿no?, de las cosas interesantes que se pueden aplicar. Es decir, como tener un bote de pintura y no usarlo, ¿no? Ahí tienes la pintura, pero no la puedes usar. Sí. Y si están presentes diferentes instancias gubernamentales, como en este foro que va a haber de la experiencia de los sismos de septiembre, pues es importante que estén ahí, ¿no?, quienes deban de estar, Protección Civil. Hay que invitarlos a todos a que vayan, bueno, los que puedan asistir. Puedan ir, ¿verdad? Los que andan aquí en Ensenada, los que andan en Mexicali, pues también hay otro evento allá, acuérdense. Así que eventos no faltan para informarse sobre la prevención. Así que seguramente Norma nos puede decir ahorita, seguramente van a grabar estos dos días del foro. Y pues eventualmente yo creo que lo van a subir a la en cápsulas página del CICES. De CICES. Ah, muy bien. Sí. Para quienes no tengan la posibilidad de ir. Y esa es otra también. Cuando son eventos gratuitos, pues ahora hay que darle difusión lo más posible, ¿no? Sí. Leticia Orozco, Arevalo, muy buena información. Saludos también. Ya mando saludos Julio Obregón. Saludos, dice. Pero bueno. ¿Qué otros temas están ahorita en puerta, maestro, dentro de CICES? Bueno, dentro de CICES, en mi rama de sismología, pues... vamos a precisamente asistir a Pavía, Italia, en noviembre. Tenemos una invitación que casi la íbamos a negar por falta de recursos, pero me hablan y me dicen, no tienes idea de la oportunidad que te están brindando de que asista personal de México. Uh-huh. Así que van dos personas a Pavía, Italia, a la mera fundación esta que les mencioné, Global Earthquake Model. Fíjate, es una fundación a nivel global que está auspiciada por gobiernos como Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, el Servicio Geológico, las aseguradoras a nivel mundial. Y lo único que piden estos donadores de dinero a la fundación global es que anualmente hagan dos talleres de entrenamiento donde ellos puedan mandar a sus a su gente personal. Dice, y ustedes van a asistir CICESE gratis, los invitaron gratis, entonces vamos a hacer, bueno, van dos colegas de CICESE, y lo que van a aprender es, cómo está viendo utilizar la metodología. Sí, trabajan a nivel mundial, ahí está el sismo de México. Y tiene una leyenda, dice, un mundo resiliente a los terremotos. Sí, interesante la frase, ¿no? Sí. Y ellos tienen ese modelo que nos mencionaba entonces, el que está más aterrizado a nuestra realidad.
Sí, ya lo hicieron en toda América del Sur, lo hicieron en Chile, en Perú, en diferentes partes, y se vienen ahora por América Central y quieren terminar en México. Y bueno, nosotros empezaríamos la parte de la República Mexicana por el noroeste, empezaríamos por Tijuana, luego nos abrimos a las 5 ciudades. Ya una vez aprendiendo el uso de este modelo, esta metodología, ya lo podemos llevar a más ciudades, incluso luego pues nos vamos por toda la parte de Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, ¿no? Así y dice que están enfocados en el libre acceso de la información, o sea, no están... Así es, de hecho el programa está abierto. El entrenamiento es para hacer el mejor uso de este programa, ¿no? Qué interesante está eso. Y qué mejor lugar que Italia, ¿no? Que es un lugar también que tiene muchos temas de sismos y volcanes y, también. Y tiene mucha edificación sumamente antigua, ¿no? Que iglesias, sí, sí. Bueno, monasterios, sí. Cosas. La zona volcánica tiene que ver junto con lo sísmico, ¿verdad? Sí, donde hay volcanes activos en el mundo, están todos, ¿cuál es la palabra? Asociados a zona de subducción. Sí, ¿verdad? Sí. Si se hunde la placa debajo de la mayor, y al fundirse, al volver a su estado de magma, uh-huh. Busca salir y forman las cadenas montañosas, están los Andes, los Alpes, todos ellos están asociados a choque de placas y eventualmente a volcanismo. Así bueno. Es. Sí, precisamente aquí en Ensenada estamos en el dichoso Anillo de Fuego, ¿verdad? Que hay mucho volcán aquí en el mar. O sea, cerca de aquí. Bueno, en Baja California ya no tenemos volcanismo activo porque ya son volcanes extintos. Hace 40 millones de años había zona de subducción frente a nosotros. ¿Cómo pueden saber si todavía no hay actividad o algo dentro del? Bueno, una manifestación son microsismicidad. Uh-huh. La otra es que ya no hay un tectonismo activo que digas, oye, se está hundiendo una placa, se está fundiendo y por lo tanto debe de haber. Pueden haber quedado atrapados, con la palabra, bolsas de magma, pero eventualmente con tanto tiempo se van enfriando. De hecho, la rumorosa es una supercámara magmática tremenda, grandísima, que no alcanzó a llegar a la superficie. Sí. O sea, estaban empezando a... Estaba formándose y iba a formarse la cadena de volcanes. Se termina la subducción y entonces no termina de llegar a la superficie. Y entonces se enfría debajo de la superficie. Pero no es lo mismo enfriarse sobre la superficie. El enfriamiento es mucho más rápido que debajo. Entonces debajo es más lento y por lo tanto la roca se hace más competente, más sólida. Eventualmente la erosión descubre esa cámara que ahora llamamos la rumorosa. Es algo muy bonito. Interesante. Sí. Y esto, estamos hablando de millones de años. Millones, ¿no? Sí, claro, por ahí vimos en la rumorosa, hay unas rocas de 80 millones de años, quizás son las más antiguas. Está donde casi empieza donde está la caseta de Cobro de Mexicali hacia Tecate. Sí, la rumorosa es algo muy bonito. Y los árboles se extinguieron hace 65, ¿verdad? Sí, la caída del meteorito, 65 millones estimados. Tiene 80 mil millones, o sea que desde aquellas épocas. Tiene más tiempo. Órale. Sí. No, pues la edad de la Tierra. Por eso decimos que somos lo último de lo último. Lo último de lo último, exactamente. Sí. Y esto que mencionan en... hemos visto, por ejemplo, con el Everest, que dicen que sí, el Everest y toda esa cadena montañosa sigue subiendo. ¿En el caso de la Rumorosa sigue subiendo? No, ya no hay subducción. Ya no hay nada. Al contrario, está bajando por la erosión. Se va a ir poco a poco erosionando, va a quedar como desierto. ¿O cómo sí, sí, le damos una cámara rápida de 40 millones de años, ya la Rumorosa ya va a estar más... Más bajita. Así es. Sí, la erosión pues está rompiendo rocas... tumbando, la erosión no descansa, no es día con día, le está quitando un granito a cada roca y se la lleva el viento y va y la tira. Me recuerda mucho cuando te has preparado un chocolate
chocolate instantáneo, ajá, que tienes el vaso de leche y le pones la cucharada de chocolate y se empieza poco a poco a desbaratar, ¿no? Así. Uh-huh. Algo así le está pasando, ¿no? La rumorosa, como que se empieza a desmoronar poco a poco, pero despacito. Y los que van rapidito son aquí en la zona de falla de si puedes, ¿no, maestro? Esos sí van más rápido, ¿no? Sí. Ese le pones cámara rápida y ya no hay nada. No. Ya no va a haber carretera ni nada ahí. Sí. Le pones cámara rápida el tiempo y vas a ver lo que hace la erosión, ¿no? La siguiente semana me invitaron a la Ciudad de México, el Tribunal de la Judicatura Federal. Uh-huh. Y me llamó la atención porque me invitaron a que les dé un taller de hora y media a magistrados, a jueces, y les diga qué hacer durante un sismo. Entonces me puse a investigar todo eso. Hace 2 años participé en un experimento a nivel mundial donde participaron países que enfrentan riesgo sísmico: Perú, Turquía, México, Estados Unidos, Japón, y fuimos aprendiendo cómo cada quien tiene un paradigma diferente para qué hacer durante, ¿sí? En Perú, durante. Uh-huh. Sobre todo en el antes, pues en el antes la recomendación es construye bien, prepárate, etc., ¿no? El famoso durante, los segundos donde tienes que tomar decisiones de salvar tu vida, ¿no? Y el consenso es, hay dos recomendaciones: es o te quedas o sales, ¿sí? En el te quedas hay unos países que ya tienen bien trabajado el te quedas, que es te cubres, te metes debajo de algo, y hay otros que todavía no definen si quedarse o salir, ¿no? Así que digamos que el taller de mi parte va a ser: no vengo a dar recetas, no vengo a decir pónganse debajo de esto, sino vengo a decirles que ustedes, en base al edificio donde viven, y si confían en él, ustedes hagan su plan de acción, ¿sí? Si confías en tu edificio, quédate. Si no confías, busca algún lugar donde protegerte. ¿Me explico? Tenemos que empezar. Ya eso de llegar y hazme la tarea y dame la receta, ¿qué debo hacer? No funciona. Pues sí, obviamente cada quien, cada quien tiene que conocer la estructura en donde está, entonces. O sea, tienes que conocer tu edificio. Tu edificio y también conocer el fenómeno. Me gusta enseñarles lo que es el terremoto. Cómo van llegando la onda primera, la segunda, las 4 tipos de ondas, ¿no? Uh-huh. Y cómo ellos en base a ese conocimiento, decir, mira, ahorita está llegando la segunda, la tercera, tomar decisiones. O de esta manera, o es oscilatoria, llega por tiempos, ¿sí? En México es muy, en el Valle de México es muy importante la onda superficial, porque esa, como es un valle muy, es como una gelatina, la excitas el valle, todo la profundidad del valle, y se queda mucho tiempo oscilando. Y ahí las ondas superficiales al entrar al valle se amplifican. Y luego viajan de sur a norte, rebotan en la sierra que está en el norte, regresan al sur, rebotan en la sierra del sur. Entonces se quedan por ahí. Por eso la duración de los sismos en la Ciudad de México es del orden de minutos a veces, ¿no? O sea, va y viene, va y... Ese fue de 3 minutos, ¿verdad? Mira, el de 85 fue de 3 minutos en la zona... En el registro del edificio de comunicaciones y transportes. Y este de pasado está del orden de son 60 de 75 segundos más o menos. Minuto uno y 15, y medio. Uno quince, sí. Obviamente hay unas zonas donde la duración es mayor que en otras, ¿no? Sobre todo en la zona del lago, ¿no? Así que esa es la otra. Y también hay que irles, les voy a comentar en México, tienen una alerta, ¿sí? Y el otro día escuchaba a alguien que estaba entrevistado en México y declaró enfáticamente, dice, es que cuando suene la alerta tenemos 40 segundos. Uh-huh. Entonces ellos ya lo dan por sentado que tienen 40 segundos. Y no, depende de donde venga el sismo. Por ejemplo, el segundo aprendizaje del sismo del 19 de septiembre es que cuando le llegó la alerta estaba llegando el sismo. Yo creo que llegó primero el sismo y luego la alerta, ¿no? ¿Qué sistemas tienen para la alerta? ¿Tienen bocinas alrededor de toda la ciudad?
Fíjate que no sé, por ahí vi y anda circulando en las redes sociales que tú vas y adquieres el aparato. De hecho, la crítica era que fue desarrollado con dinero público y ahora lo venden. Por ahí lo van a haciendo ver, ¿no? Negocio. Habrá que muy sí. El estilo de Ciudad de México. Así es que y ahí la lección a los que están en la Ciudad de México es que cuando ellos escuchan la alerta no saben cuántos segundos tienen. Pueden tener 10, porque no saben la alerta, no te dice el sismo viene de Guerrero y tienes 50 segundos o 40, etc. A menos que fuera una alerta que dijera 20 segundos, entonces dices, tengo 20, yeah. ¿Qué hago con 20? Tengo 5, ¿qué hago con 5 segundos? En fin, son cosas que se deben de ir aprendiendo y para eso son estos foros, para ir desarrollando eso, que alguien explique por qué un terremoto te da 10, o te da 20, o te da 40. Muy bien, pues ahí está la invitación. Quienes quieran acudir, ya lo saben, ahí les pusimos el correo electrónico en los comentarios del contacto para quienes quieran registrarse por adelantado, debido a que pues no cabe todo mundo, ¿no? en el lugar, y esperemos que se llene. Ocupó, ¿no?, como de 100 personas más o menos. Entonces, 200 dijo, ¿no, maestro? Fíjate, no me he puesto un aproximado. Yo creo que a lo mejor Norma por ahí nos puede decir al ratito, pero así entrando y viendo van a ser unos 200, yo creo. Está grande, sí. El sitio. Pues mira, y bueno, para nosotros, ¿no? Pero no, también sabes, también para qué nos sirve, para ver la cantidad de agua, café. Ah, claro, pues sí, para preparar las galletas. Todo eso, sí. Muy bien, también, pues ahí está. Pues les agradecemos. Muchas gracias a maestro. Muchas gracias. Y vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos con más información de aquí del foro. Listen carefully. Estás escuchando el programa de noticias El Foro a través de Plex, en donde confluyen profesionales de la comunicación con la ciudadanía, activistas, empresarios, políticos y funcionarios públicos. Te invitamos a apoyar este proyecto anunciando tu evento, servicios o productos a través de nuestras plataformas, llegando a decenas de miles de personas semanalmente. Comunícate con nosotros a través del correo electrónico plexventas@gmail.com
y conoce las opciones que tenemos disponibles para anunciantes. Si tomas, no manejes. Este es un mensaje de Plex Radio. Please listen carefully. Estamos de vuelta en el programa El Foro, aquí transmitiendo en vivo, y tenemos como invitado a Roberto Davis. Roberto Davis. Roberto Davis, quien es hermano de una niña que falleció hace cerca ya de 4 años. Es un caso que muchas personas en Ensenada conocen. Estefanía Davis. Estefanía Davis. Quien tenía 10 años de edad. Y fue una incidente en el que derivó en la detención de 2 personas por el posible homicidio o el homicidio. Es la investigación que se realizó por parte de agentes ministeriales de la niña hermana de Roberto. Y nos viene a platicar sobre este caso porque, de acuerdo a lo que hemos visto en algunos anuncios que han estado colocando en diversos puntos de la ciudad, no ha concluido del todo el caso, ¿verdad? Así es. Platícanos un poquito qué es lo que está pasando y por qué el estar colocando estos anuncios. Ok, se hace de una manera pacífica, por la cual se busca que la sociedad crea con un poco de conciencia y parte para que no se le vaya olvidando. ¿Por qué razón? Por la siguiente razón, es un caso muy delicado en el cual se fue con todo el apoyo de la ciudadanía, con el cual se logró la detención. Lo cual se busca, se logra una sentencia. ¿Por qué razón? Porque queda pendiente, antes de que muriera, se diera el homicidio, estaban ya varios casos que inconclusos, los cuales al momento de que se diera el homicidio se unen al mismo caso para todo ser juzgado por el mismo delito. Van 4 años y no sé la hora de sentencia, pero sí se han hecho un poco de audiencias y lo único que falta no son los careos, nada más, que se celebren. Teniendo la sentencia, pues ya se puede tener un poco más a gusto, más tranquila la familia, más que nada. La orden de aprehensión de mi papá todavía no se ha liberado tampoco, por esa razón [S2] Uh-huh. [S1] Se quiere movilizar más este movimiento. Sí. Y más que nada también para que no se está un poco tirado al olvido durante 4 años, no se le dio seguimiento adecuado, pero ya estamos retomando otra vez el caso. Okay, entonces lo que mencionan y que dicen los letreros, no hay sentencia aún entonces. No hay sentencia aún, no. ¿Qué falta mencionaste? Uh-huh. ¿Qué falta? ¿Careos? Faltan los careos y se han estado postergando un poco las audiencias porque cambia de mesa de abogados Consuelo. Entonces eso nos atrasa un poco el caso como perjudicados. Como defensores de la niña, nos atrasa un poco el caso para llevar a cabo, qué se puede, en caso de que no se logre la sentencia, una apelación nada más, para movilizar un poco más este juicio. ¿De parte de las autoridades ha habido cambios en todo este proceso? Aparte. Hubo cambios su procurador, tanto el MP internamente, como fue en el transcurso en el que se fueron los cambios de que juicios orales, entonces hubo movimiento dentro internamente de los juzgados. ¿Puede haber cambio de jueces entonces? Sí, hubo cambio de jueces. José Luis Castañeda fue el primer juez. Ahorita está, creo, no recuerdo la juez que está, pero está en el segundo penal. Entonces, es un poco complicado ahí, nos atrasan las fechas y se postergan un poco las audiencias. Y está ahí entre sí. En lo que no se pone de acuerdo, en lo que ve todo, cómo está el caso. ¿Pero eso es como parte de la estrategia de la defensa? No se utiliza como parte de la estrategia de la defensa, sino como parte de movimientos del mismo juzgado también. Del mismo juzgado. Uh-huh. Ok, pero ya 4 años, casi 4 años es bastante tiempo, ¿no? Un poco. En estos transcurso de estos 4 años, nada más lo único que se ha logrado es que se acumulen los expedientes. Joder. Al mismo expediente de homicidio. ¿Qué otros expedientes había? Es el de omisión de cuidados por parte de la SEP. Uh-huh. Está el expediente de violencia intrafamiliar que se metió en el 2011 con averiguación previa que se había mandado archivo, se acumuló también, y el caso de violación. Este caso de violación sale perjudicado a mi papá. Uh-huh. Es antes de que muriera mi hermana lo demandan a él por presunta violación, lo cual es los exámenes ginecológicos demuestran que no había violación, no había ruptura anal, entonces estaba haciendo por palabra, la niña estaba culpando a mi papá. Después se logra detectar un trastorno de alienación parental.
el cual estaban preparando a la niña antes de la audiencia para que la niña dijera eso, a base de golpes, a base de traumas, sí, para que la niña siguiera diciendo eso y no saliera lo mismo. Cuando ella acudió al hospital, uh-huh, con lesiones, ¿ella estaba bajo el cuidado de estas dos personas? Sí, estaba bajo el cuidado de estas dos personas. Que estamos hablando de Erika Maite González Ruiz, uh-huh, Consuelo y Sánchez Osuna. Es la pareja sentimental en ese entonces de... Sí. ¿Las dos están detenidas? Las dos están detenidas. ¿El cargo es el mismo para las dos? ¿Agravante con la mamá? Agravante es... Una está siendo condenada por acción, uh-huh, porque cometió el delito, el hecho. ¿Que sería otra, quién? Consuelo. Consuelo. Ella es la que está acusada de haber lesionado a Estefanía. Y Erika Maite está acusada por omisión. Omisión de cuidados. Por permitir que Consuelo cometiera ese delito. Sí. O sea, por los dos, por lo que se castiga el Código Penal, están las dos agravadas. Pues casi como cómplice, ¿no? Como cómplice, ajá. Uh-huh. En aquel entonces se hizo una manifestación bastante grande, ¿verdad? Sí, se logró un movimiento. Se había escapado o estaba prófuga Consuelo, ¿no? Uh-huh. Así es, fue detenida en la ciudad de Mexicali. Se había pintado el cabello y todo, ¿verdad? Para pasar desapercibida o coincidentemente, ¿no? Se cambió su imagen. Eso es lo más curioso. ¿Para qué hacer tanta faramaya si no son culpables? Si no son culpables, ándale. Y para qué irse tan lejos descuidando su trabajo, siendo que tiene un muy, muy buen trabajo, muy buen puesto aquí en el Senado. Fue un 17 de noviembre. Uh-huh. Aquí tenemos una imagen de parte de la manifestación que se dio en aquella ocasión. Fueron miles de personas, ¿no? Arriba de 7,000 Protección Civil. Tú ibas ahí encabezando la marcha, ahora recuerdo, ¿no? Que tuviste varias declaraciones ante la prensa. Así es. ¿Y de ahí a la fecha se mandó a qué juzgado el caso? Primero estuvo en el tercero penal, uh-huh, en lo que se completó la orden de aprehensión de Consuelo, el cual pasó, eran dos expedientes, se acumularon los dos expedientes por ser el mismo delito. Uh-huh. De ahí pasó al segundo penal por el cierre, por la razón de que se abrió el juzgado de, perdón, el juicios orales, las aulas. Uh-huh. Entonces José Luis Castañeda lo pasaron a la sala de juicios orales y nada más quedaron abiertos dos juzgados, el cual está el segundo penal ahorita, que es la averiguación previa 214 del 15. Es la averiguación previa, el número expediente. ¿Qué es lo que buscan? ¿Ahorita qué es lo que buscan? Adelante, continúa. Y de ahí se quedó ya. Hay otros juicios apartes, pero son en juzgados de distrito, que son amparos, pero esos nada más toman relevancia durante 6 meses. Se habló de que habían movido a la CONI, le dicen, ¿no? Uh-huh. A otra Cerezo. Así es. Porque había sido agredida o algo así. No fue porque fuera agredida. Es por el riesgo, se temía, ajá, de que se fueran a hacer algo entre las dos en el mismo Cerezo. Estaban entre Erika ahí y Consuelo, están en el mismo, ajá, Cerezo, más no en la misma celda. Okay. Entonces, para prevenir derechos humanos, para prevenir con procuraduría y todo eso, las cambió de Cerezo, para que no hubiera ningún problema y por más porque eran por el riesgo. Sí. Por el riesgo. Y entonces, en el caso de Erika Maite, ¿ya dónde está? Aquí está en Ensenada. En Ensenada. Uh-huh. Y Consuelo está en Mexicali. Sí. ¿Ustedes han tenido alguna respuesta sobre el caso de las autoridades? No de la que ya, el caso, sino de a donde ellas pertenecen. Ellas son maestras, ¿no? Uh-huh. ¿Tuvieron algún acercamiento del sistema de educativo? Ajá. Sí, tuve, veí en varias reuniones con la delegada de la SEP, de la SEA aquí en nivel de Ensenada. Estuvo muy bien porque nos ayudaron en el sentido de que las declaraciones de maestros, porque creo que marcan a dos testigos, manda el Ministerio Público a citar que eran maestros, uh-huh, de Estefanía. Sí. Entonces, pues tuvimos buen acercamiento. ¿Por qué razón? Porque como eran servidores públicos, para prevenir y que haya pasado algo dentro, que haya algo más, sí, se llevó un control interno en el cual se mandó a citar a maestros que se supone eran lazos de amistades con estas personas, uh-huh, para prevenir. ¿Qué razón? De que no hubiera habido más niños más maltratados. Sí, hubo un control interno muy estricto de eso. Sí hubo apoyo entonces. Sí hubo apoyo. Ajá, por ese lado. Se creó, de hecho, la Secretaría de Educación Pública, como fueron servidores públicos implicados, abrió la de caso de omisión de cuidados. Una averiguación previa que está acumulada junto con este expediente. Ok, ok. Entonces hubo un poco de acercamiento ahí. Sí. ¿Y tenía antecedentes la pues maestra? Hubo varios antecedentes ahí de varias escuelas donde no era de carácter muy bueno, muy, uh-huh, soberbia y, o sea, tenía su carácter muy bien definido, pues muy, no sé, prepotente.
Entonces sí, varios, de hecho en la página, a los 4 días ya eran 10,000 seguidores en la página de Encontramos a Consuelo Sánchez. Uh-huh. Y ahí nos fueron platicando un poco, nos dieron a conocer de quién era esa persona. Experiencias que había, quienes habían interactuado con ella. Ajá, así es. Que por lo mismo, por miedo, por temor a que les llegara a pasar algo, no demandaron a su debido momento. Estamos viendo ahorita, y lo está viendo el público, la imagen del póster que están ustedes dando difusión en estos sitios cruceros de la ciudad. Nos tocó ver uno en el calle Hierro y Avenida Reforma, otro más en calle Novena y Avenida Reforma. Nos comentaste hace ratito antes de iniciar la entrevista que lo habían colocado en diferentes partes. Viene la imagen de la mamá y viene la imagen de Connie. Es una foto que nosotros vimos en Mexicali, que fue como el 2000, el año pasado, ¿no? Fue el año pasado, que quien sale ahí con el rostro difuminado es la esposa del gobernador del estado. Órale. Brenda Ruacho, quien tuvo una visita con internas del Cerezo Mexicali. Uh-huh. Y se tomó la foto con la Connie, ¿no? Y generó mucho, mucho revuelo, y pues es la foto más actual que hay de ella. Vemos pues que se ve de buen humor, ¿no? Pues sí. Sin sentencia todavía. Uh-huh. 4 años han pasado. Afortunadamente pues han tenido respuesta tanto de la gente como del sistema educativo. Pero lo único que nos falta la respuesta es un poco de movilizar los ciudadanos. Sí. Uh-huh. Es por más que nada por eso que se hace este cierta que presión quieren aplicar para que se dé celeridad al caso. O más que nada porque sí, pues 4 años para que las pruebas son más claras que nada, ¿no? Entonces no sé qué se más espera. Lo único que, pues, como todo en México, como la Constitución te marca, tienes derecho a defenderte, ¿no? Uh-huh. Como ciudadano mexicano. Entonces no se está privando del debido proceso. Uh-huh. Vamos. Entonces, pues, se está llevando un proceso como conforme debe de ser, pero yo creo que se está excediendo ya. Y es que hay una situación muy curiosa, porque los jueces no tienen tiempo para definir, ¿verdad? Eso se pueden tomar todo el tiempo que quieren, o sí tienen un plazo límite. Creo que tienen un plazo límite, pero al momento de que la defensa haya presentado toda la parte que tiene que presentar. Ajá. Entonces, como no se puede presentar toda la parte por la razón de que cambia de abogados, citan nuevas fechas de audiencia, entonces tienen que aprender el expediente, estudiarlo, y analizarlo. Y vuelven a meter nuevas fechas y nuevas fechas. Ajá. Entonces se está recorriendo un poco. No sé si tengo en cuestiones de tiempos, tengan un periodo de, pero creo que ya se metió, la juez metió como una presentencia, como uh-huh. que ya está dando los hechos de lo que entendió, lo que comprendió, entonces de ahí ya se va a empezar a trabajar, que es en lo que yo ahorita me voy a empezar un poco en los juzgados, porque sí estoy despegado a los juzgados. ¿Existe la posibilidad de que no se le declare culpable? No, se le puede dar la sentencia, le puede salir a favor en el sentido de que pueda ella meter una apelación después de la sentencia para la libertad, para que se aclare un poco. Uh-huh. Pero en este caso, como las pruebas que se encontraron aparecen tiempos y en hechos, sí. Entonces es muy poco probable, porque sí tienen todo, y más que nada con los testigos que metió ella, se les pusieron, le salió todo, le perjudicó, pues. Sí. Entonces tiene un poco en contra las. Más en contra que a favor. Uh-huh. Luis, ¿tienes que retirar? Sí, Luis, muchas gracias. Tiene un compromiso, gracias. Luis. Nos vemos, muchas gracias. Y bueno, continuamos con esta plática. Entonces, ¿va a haber algún tipo de manifestación, marcha, o están convocando algún tipo de evento que vayan a hacer en relación a esto? Sí, el día 19 de noviembre. Uh-huh. A las 2 de la tarde, es una marcha pues en memoria, en cuestión, ¿para qué? Para no crear una confusión social, volvemos a lo mismo, y que no se cree pues una mala apariencia, vamos, que se está lucrando, claro que no. Sí. Entonces vamos a hacer algo pacífico, algo en memoria. Cuestiones deportivas, pues yo estoy movido aquí en Ensenada, en el fútbol americano, entonces pues cito a los niños, va a haber una plática de cuestiones de estas de violencia intrafamiliar, de trastornos, voy a tratar de que vaya un psicólogo ahí en las 3 cabezas. Entonces vamos a hacer algo armónico, un evento pues memorable. Sí. Va a ser alrededor de la calle Primera, como fue la primera marcha. Vamos a estar invitando gente, igual camisa blanca, y los que nos gusten apoyar, para que quede, pues es algo muy impactante. Sí. Para Ensenada y muy impactante. Ahorita me llama la atención que mencionas que invitaste a los niños. ¿Cómo les ha cambiado
su forma de ser o de convivir entre ustedes como familia, esto que ocurrió? O sea, pues, ¿qué ha pasado dentro de ustedes? Como toda familia no hay problemas, pero en fuera pues se utilizó y se hizo mucha conciencia en la familia, porque para prevenir este tipo de casos, porque es algo que no nos esperábamos, es algo que hemos estado trabajando como familia. ¿Por qué razón? Porque pues se crearon traumas, realmente quedan traumas. ¿Han estado viendo alguna terapia psicológica o algo? Particularmente cada miembro de la familia trae su terapia psicológica. Y otros pues terapia ocupacional, más que nada que estar ocupados de la mente, pero sí tardé, en mi caso tardé como unos 3 años en salir de eso, pues, de la decaída, el duelo se le llama. Sí. Entonces pues sí nos tuvimos que tratar un poco ahí, y todavía quedan trastornos, más que nada como familia, y pues las pérdidas fueron catastróficas, ¿verdad? Pues totalmente. ¿Y qué cosas trabajaste para superar lo esto? Emocional, lo emocional, la autoestima, evitar... Prevenir las depresiones ha costado un poco de trabajo porque es un núcleo familiar, entonces todo parte de la familia. Desde que nos levantamos, ¿qué vemos? Madre, padre, hermanos. Entonces eso te crea una cotidianidad, y al no tenerlo, pues no tienes cotidianidad. Se rompe esa... Esa monotonía, se le llama. Sí. Entonces tuve que trabajar un poco eso para evitar... O sea, todavía no lo termino al 100, pero sí para evitar ese tipo de trastornos, pues que no me vayan a futuro a perjudicar por mi ámbito laboral, mi ámbito en la universidad, en la escuela, familia, deportiva, que no me perjudique, pues que no me aleje de ese tipo de ambientes. ¿La experiencia les da también algo de qué pensar en torno a lo que es prevenir ese tipo de situaciones? Prevenir. Si hay como señales o cosas que deben estar viendo la gente que nos está viendo, y que en su familia a lo mejor ven algo raro o algo que les pueda servir como herramienta para decir, ¿sabes qué? Aquí hay que empezar a tomar acciones para evitar una situación. Es muy notorio, porque primero es el distanciamiento. Al momento de tener una situación de estas, uno que hace, se aleja, se reprime. Al momento de que le cuestionan algo, es muy difícil que te conteste concretamente. Te saca otro tipo, te desvía por otro tipo de distracciones. Sí. Pero lo que le contestes concretamente no te lo deriva. Entonces ahí es donde hay que empezar a actuar. ¿Por qué razón? Pues porque puede tener tanto que ya le hayan creado un daño físico o que le hayan creado un trastorno psicológico. ¿Por qué? Porque pues trastornos hay en todos lados, más cuando tienes baja autoestima. Al momento de tener baja autoestima, en pocos momentos te dan felices el día. Entonces ahí es donde hay que prevenir un poco, que socializar, sacarlo. La terapia... El grupo Forma, hay un grupo de psicólogos y terapeutas. La tipo de terapia se llama ayuda mutua, que es ayuda mutua. El sistema es un programa terapéutico en el cual te estudian una entrevista inicial, te estudian tus antecedentes psicoafectivos, áreas te detectan el problema que tienes. Entonces empiezan a trabajar una estrategia para mejorar ese tipo de emociones que tengas en esa área. Entonces es un programa muy bueno, la verdad, que fue el que más me ayudó. El que más te ayudó en esto. ¿Y recomendaciones para las personas que detecten esos comportamientos en los niños? En los niños, acudir inmediatamente al Ministerio Público para que los pasen, en caso de que tengan que les hayan cometido algún delito o hayan tenido algo, los pasan a lo que es atención a víctimas. Atención a víctimas es igual el grupo Forma, un poco afiliado. Entonces ya empiezan a trabajar para de ahí ver si hay que crear una demanda o una denuncia. Que es lo mejor, lo que más podría recomendar, porque si acudes a otros lados, pues la verdad es la mejor ayuda, que esté enterado, que esté registrado el antecedente, para que no vaya a ocurrir problemas como los que ocurrió con mi hermana, que no había ningún antecedente de... Es como un otro tipo de delitos, que hay que llamar al 911 para reportar a cualquier situación, y que se empiece a crear un antecedente de maltrato físico, de lo que vayan teniendo, tanto el área de escuela y todo eso. ¿Para qué razón? En caso de que llegue a pasar un caso o llegue a pasar algo grande, no muerte, sino que pues una lesión grave, ya esté el antecedente en el Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público ya pueda tener elementos para culpar. ¿Cuál ha sido el trato que... ¿Cómo consideras tú el trato que has recibido por parte de la Procuraduría General de Justicia? Al principio es muy bien, muy buen trato. ¿Por qué? Porque no sé si por la presión que se creó pudieron completar la orden muy rápido, una semana y media. Pues al momento de que pasa al juzgado es otro tipo de tratos, porque es con el Ministerio Público adscrito, no trabajas con toda la Procuraduría, trabajas nada más con una persona que es tu representante. Entonces
Pues ha sido bueno el trabajo, pero poco lo que se ha logrado, el avance. No es por culpa del Ministerio Público, sino volvemos a lo mismo, porque se han aplazado un poco las audiencias y ha impedido que el Ministerio Público trabaje de la manera. Ya entregó todos los acuerdos y todas las pruebas, entonces hace falta que nada más las desenvuelvan, que el juez ya se ponga a encararlas, a decirles lo que pasó, los tiempos, en forma, para qué razón, para ver si se contradicen un poco o si desencajan los tiempos. ¿Dices que está en el juzgado segundo? Juzgado segundo. ¿Caso? ¿Qué juez es? ¿Cómo se llama? Desconozco. ¿El nombre del juez del juzgado segundo? Apenas ahorita voy a ir a checar. Ok, bien. ¿Hay más familiares tuyos que están participando en esto, en la convocatoria y demás? Sí, todos los familiares, toda mi familia está de acuerdo, todos los familiares apoya. También tenemos el Águilas Marinas de Ensenada, que es un club deportivo de más de 28 años aquí en Ensenada. ¿Tú perteneces a ese? Pertenezco a Águilas Marinas. Mucha gente, muchos amigos, nadie me dice que no. O sea, todos nos están apoyando muy ampliamente en cuestiones de tanto de ir a poner las lonas, porque es un trabajo un poco complicado, tanto en cuestiones de apoyo moral, o sea, el apoyo que sea necesario me brinden. Sí. ¿Por qué? Porque pues no les gustó nada, ¿no? Y tienen hermanas y tienen familia, pues. Claro, claro. Entonces no les gusta, pues no sé, experimentan mucho en mis zapatos, entonces pues, es un apoyo muy bonito. Sí, muy bien. Pues bueno, pues ahí está entonces la situación, el caso de tu hermana, Estefanía. ¿Son más hermanos o eran dos? Nada más éramos dos. Eran dos. Y esta pues convocatoria que está haciendo la familia para el día 19, ¿de dónde partiría la marcha? De las Tres Cabezas. De las Tres Cabezas. Plaza Cívica. Hacia las Tres Cabezas, donde trataremos de tener ya el grupo. Va a ir uno o dos psicólogos, van a ir. O sea, va a ser ahí nada más. Ahí nada más. Un recorrido. Como un circuito así, por la calle Primera, y se regresan a las Tres Cabezas. A las Tres Cabezas. Okay, a las 2 de la tarde. Cualquier persona puede ir, ¿verdad? Cualquier persona. Cualquier persona. Recomienda que vaya vestido de blanco. De blanco, ajá, así es. Manda comentarios Ferija Rodríguez. Muy interesante el tema de hoy, muy actual. Sí, pues es la situación actual y no actual, ¿no? Porque la situación viene de hace cerca de 4 años. Buenos días también a las personas que nos están viendo. Bueno, no hay más comentarios aquí. Está bien, entonces ahí vamos a hacer la convocatoria. Bueno, ya la acabamos de hacer y estaremos presentes obviamente en esta manifestación. A ver si hay avances en el caso, ¿no? De tu hermana. ¿En qué otros lugares van a colocar las lonas? Me mencionabas. Pues en todas las, yo creo que en cada colonia Ensenada va a estar una lona. Vamos a tratar de movernos para que no quede en el olvido, más que nada, sí, en memoria. Porque sí es necesario, es un complemento. Vaya, tanto el apoyo de la ciudadanía como el apoyo familiar y en este caso como el apoyo de una buena coordinación con abogados. El caso de Consuelo Sánchez Osuna, el apellido menciona que era familiar de un exgobernador. De un exgobernador, se manejó ese, por ahí nos llegó el rumor, ajá, lo publicaron en la página. No se sabe realmente si sí o no, pero pues es algo que se habló, pues... No es algo que realmente nos incumba, ni nos beneficie ni nos perjudique. Pero no ha tenido ninguna injerencia, nada del tema. No, de hecho, él dio una reseña al exgobernador en su tiempo, donde dice que no hay ningún lazo. Entonces okay. Eso pues nos lo hicieron llegar. Pero bueno, fue algo que se manejó momento que sale toda la información, sí, pues hubo un poco de confusión, enredos, como todo lo normal, pues, sí, en lo que se aclaran las cosas. Bueno, muy bien. Pues bueno, te agradecemos mucho entonces al que hayas acudido por acá y vamos a estar muy pendientes de este caso. Ya escucharon que se mantiene la familia esperando la sentencia en el caso de Estefanía Davis de 2013, que aún no se define, aún no hay sentencia y es lo que están precisamente queriendo volver a recordar a las personas que en aquel momento se manifestaron junto con la familia, que también estuvieron dando seguimiento y pendientes de este caso, a que no se les olvide que hay una situación ahí de un homicidio que todavía no está resuelto del todo ante los juzgados, que es el sistema de justicia anterior, ¿verdad? No es el nuevo sistema, no es el nuevo de justicia, sistema. Entró bajo el esquema anterior. Sí, pero eso está un poco más atrás ahí. Es más lento, ¿verdad? Es más lento. Bueno, ok, pues muchas gracias. Vamos a ir a una pequeña pausa y en un momento regresamos con ustedes.
Bien, estamos de vuelta en el programa El Foro. Ya concluimos la entrevista con los familiares de Estefanía Davis y vamos a continuar con la información. Posiblemente nos acompañe un invitado más en unos minutos. Mientras tanto, vamos a darles algunos comunicados de prensa que hemos estado recibiendo a lo largo del día de ayer. Estábamos dando seguimiento al tema de los incendios forestales en el norte de California. Afortunadamente, ya se han estado controlando, algunos se han contenido en su totalidad. Ha estado reportando el área de incendios de California, que se conoce como Cal Fire, los avances en cada uno de los incendios que están todavía activos. Buena parte ya los pudieron extinguir y los que quedan mantienen un porcentaje ya alto, 60-75% de control. La mayoría de ellos afortunadamente ya está, parece ya controlándose, con un gran esfuerzo de las diversas instancias, de incluso gobierno federal del estado de California, en el combate a los incendios. Había aviones, helicópteros de diferentes tipos, los brigadistas y demás elementos de la Guardia Nacional también, que se sumaron al trabajo en tierra del combate a los incendios forestales, que llevaron un saldo bastante fuerte de viviendas afectadas, de infraestructura, escuelas y comercios en el norte de California, y que seguramente dará pie a que se revisen los planes de contingencia, de prevención, justamente lo que hemos estado hablando en estos días en materia de incendios forestales. En este caso, en otro tema estamos hablando de prevención en temas de sismos, que ya lo vemos, están haciendo foros de intercambio de experiencias y demás para tener la información de lo que ya ocurrió y utilizarla como una herramienta para defendernos de lo que viene, ¿no? Así que por ese lado ya se encuentran un poco mejor en el norte de California, al menos en lo que son los incendios activos. Ya la recuperación será otro tema a tratar. A las 10 de la mañana, al día de hoy, el gobierno municipal de Ensenada tiene previsto una sesión ordinaria de Cabildo en la Sala Benito Juárez. Si tenemos posibilidad de obtener el orden del día de los temas que serán discutidos ahí, se los haremos llegar aquí a través de la página de Facebook de Plex. A las 11 de la mañana, en la ciudad de Mexicali, el gobernador del estado, Francisco Arturo Vega de la Madrid, tiene actividad. Será un recorrido con medios de comunicación en la planta de bombeo de aguas residuales número 14, ubicada en Calzada Manuel Gómez Morín, Periférico Oriente, casi esquina con Calzada Cetis de la Colonia Rivera, allá en Mexicali, a un costado del Parque Industrial Siglo XXI, sobre la Gómez Morín, donde va a estar el gobernador en este evento. Y otras actividades de gobierno del estado también en Mexicali. A las 9 de la mañana, el secretario de Salud del estado, Guillermo Trejo Dosal, encabezará el evento de campaña Evita Comportamientos Riesgosos en el Auditorio Cetis, ubicado en Calzada Cetis, sin número, Colonia Rivera. A las 10 de la mañana, la subdelegada de la Secretaría de Turismo del estado en San Felipe, Linda García Pérez, encabezará una rueda de prensa para dar a conocer los pormenores de dos eventos a realizarse en el municipio: Paseo Bikers versus Cáncer y la primer fiesta itzmeña en Mexicali. Esta será una rueda de prensa en la sala de juntas de la Secretaría de Turismo del estado. Una vez que tengan la información, le estaremos proporcionando los detalles de estos eventos: Bikers versus Cáncer y la fiesta itzmeña. Al mediodía, la directora de Servicios de Salud de ICESalud, Elba Cornejo Arminio, y el jefe estatal de Epidemiología, Néstor Saúl Hernández Milán, encabezarán una rueda de prensa de seguimiento a Baja California por la alerta en California, Estados Unidos, en lo que respecta a hepatitis A. Eso será en instalaciones de ICESalud allá en Mexicali. Es parte de la agenda que tiene el gobierno del estado y que nos hace llegar a diversos medios de comunicación. En otro ámbito, en el ámbito cultural, el Instituto de Cultura de Baja California está invitando al cuarto foro de preservación del patrimonio cultural de Baja California. Nos envía este comunicado que ustedes ven aquí en pantalla. Eso es en Mexicali. Están invitando a este foro, que se realizará tanto en la ciudad de Mexicali como en Tecate, y tendrá la participación de expertos en la materia provenientes de la Ciudad de México y Veracruz. El evento va dirigido al público en general, historiadores, maestros, artistas y personas interesadas en el tema. La recepción inicia a las 9 de la mañana y la clausura será a las 5 de la tarde. El punto de reunión será la Galería de la Ciudad de Mexicali. Es la cita este martes 17 en la Galería de la Ciudad,
como ya le mencionamos, está ubicada ahí en Avenida Álvaro Obregón, número 1209, entre las calles D y E. Y parece que ya llegaron nuestros invitados. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes en un momento. No se vayan. Escuchando el programa de noticias El Foro a través de Plex, en donde confluyen profesionales de la comunicación con la ciudadanía, activistas, empresarios, políticos y funcionarios públicos. Te invitamos a apoyar este proyecto anunciando tu evento, servicios o productos a través de nuestras plataformas, llegando a decenas de miles de personas semanalmente. Comunícate con nosotros a través del correo electrónico plexventas@gmail.com y conoce las opciones que tenemos disponibles para anunciantes. Please listen carefully. Bien, estamos de vuelta en el foro. Ya llegaron nuestras invitadas de la Asociación Civil Cuatro Patas, que está dedicada a la protección y el cuidado de las mascotas, ¿verdad? Y de rescate. Y sí. De rescates de mascotas. De rescate. Bienvenidas. De mascotas en condición de calle. Si se pueden presentar, por favor, ¿quiénes nos acompañan? Muy buenos días, mi nombre es María de los Ángeles Carrillo, soy vicepresidenta de la Asociación Cuatro Patas. Bienvenida. Y yo soy María Silvia Salmón y soy la coordinadora de la Asociación Cuatro Patas. Muy bien. Platíquenos, tienen unos eventos en puerta, ¿verdad? Ustedes son una de las asociaciones más activas en el tema de la protección a las mascotas, los rescates de mascotas. De hecho, nos tocó en una ocasión una persona de su grupo que fue a ayudarnos a rescatar a un perrito allá en un incendio que hubo en la Morelos, ¿no? Ah, sí, 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 De hecho, que le pusieron al perrito Morelos. Sí, Morelitos. Morelitos, que es como un tipo chihuahua ahí, cruza de no sé qué. sí, es un perrito chihuahua blanquito, ¿verdad? Ajá. Que quedó, perdió un ojito. Sí, perdió un ojito. Ajá, y ya, sí. Afortunadamente, lo pudieron recuperar ahí con la ayuda de veterinarios. Y esto es parte de justamente del esfuerzo que ustedes realizan. Y ahorita traen pues actividades como asociación civil de campañas, ¿verdad? Y actividades, platíquenos un poquito. Bueno, pues nosotros cada mes con mes tenemos una campaña de esterilización de mascotas a bajo costo. Estas campañas tenemos 8 años haciéndolas. Uh-huh. Entonces tenemos bastantes. Ya tienen experiencia en el tema. La próxima campaña es este domingo 22. Uh-huh. Las personas llegan a las 7 de la mañana para tomar su ficha. Es en la avenida, en la calle Ámbar, uh-huh, casi esquina con Reforma, entre una gasolinera que está ahí en la Reforma y Ámbar y la secundaria técnica número 20. Muy bien, donde está un 7-Eleven ahí, ¿verdad? Más o menos, ahí, también, en esa gasolinera. Sí, uh-huh, sí. Ahí hay un espacio, las personas entran con su carro porque es un espacio muy grande. Y ahí empieza el proceso, que es el registro de mascotas. Uh-huh. Después, bueno, pues ya se les pesa, en base a su peso, pues se les aplica la anestesia y luego se procede a la cirugía. ¿Por qué tanto esfuerzo en el tema de esterilización de mascotas? Bueno, como nuestra asociación es precisamente para la protección de mascotas y eso pues nació por la necesidad de que existen demasiadas mascotas, lo principal medio, el mejor, casi diría el único, porque los demás no son efectivos, es la esterilización de mascotas. Porque una mascota no tiene un cachorro, tiene de 4 hasta 12 cachorros. Entonces se va reproduciendo exponencialmente. Cada uno tendría de 4 a 12 y así nos vamos, ¿no? No, y entonces de esos cachorros, multiplíquelos. Entonces la pirámide se vuelve, es una base tremenda. A los
6, 7 años de una pareja de perros puede haber hasta 67 mil. Entonces, si usted mata una perra o un perro, de todas maneras, están, ¿cuántos están haciendo? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, lo mejor es esterilizarlos. Uh-huh. Muy bien. Y ya se evita también el, sí, la sobrepoblación. Tanta carritos, sobrepoblación, ¿no? Tanto el, perro callejero. Tanto perro callejero que sufre. Para la salud humana también es muy importante. Sí. Sobre todo Mexicali, por ejemplo, que tiene el tema de la rickettsia, ¿verdad? Y aquí que también, con nosotros. Es un vector, la garrapata es un vector de la rickettsia, ¿no? Sí, efectivamente, uh-huh. La garrapata puede transmitirla. El perro es el freno de la garrapata. Para que uh-huh. no te llegue al humano. Porque uh-huh. en una casa que hay un perro, la garrapata se va a ir con el perro. En una casa que no hay perros, pues se va a ir con el humano, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la garrapata hace 10 años no había aquí en Ensenada. Pero con los cambios de clima, imagino que no estuvo muy bien ese cerco sanitario que antes había, o yo no sé, eso no me toca a mí juzgarlo ni lo conozco, pero no tanto pasaba. Movimiento poblacional y exactamente, demás, ¿no? Con mascotas y con otro tipo de animales, entonces se introdujo la garrapata y llegó para quedarse. Uh-huh. Y la garrapata además no está nada más en los perros. Si uno no tiene su espacio limpio, lo más seguro es que haya garrapata, uh-huh. con perros o sin perros. Nada más el perro es también la traslada, puede decirse. Sí. Si nosotros no tenemos un perro en buenas condiciones, lo sacamos, lo dejamos en la calle, bueno, se le puede subir una garrapata. Sí, y es muy común, ¿no? Y abajo las orejitas o... Entre los deditos. Ahí inicia. Uh-huh. Ahí inicia porque como pues va caminando el perrito y la garrapata está en el suelo, pues no se le prende rápidamente las patitas. Sí. ¿Y dónde se va a esconder? Pues entre los deditos. Uh-huh. Y ahí es donde inicia. Y si eres un buen dueño, pues lo vas a detectar rápido y sí. la vas a combatir. Pero si no te das cuenta, pues el perrito se va a llenar de garrapatas y luego brincan para otros lados y así se la llevan. Uh-huh. Okay. Y tardan hasta un año pueden estar enterradas las garrapatas. Vivas. Vivas, que son como arañitas, ¿no? Sí, chiquita. Sí, pero sin chupar sangre. O sea, pueden estar como en stand-by. En estado latente. Sí, latente. Ajá, en estado latente. Uh-huh. Sí, por eso es que es bien difícil combatirla. Lo más seguro pues es tener a tu mascota limpia y tener toda tu casa limpia y hacer cercos sanitarios. En la experiencia que han tenido de 8 años, dice que tienen haciendo esto. Esterilizaciones. ¿Cómo han visto la sociedad ensenadense que ha recibido este tipo de actividades y también cómo nos estamos comportando como sociedad para evitar la sobrepoblación de entrada de las mascotas? ¿Hemos avanzado? Definitivamente sí hemos avanzado, no lo que quisiéramos, uh-huh. pero sí sí recuerdo las primeras campañas, porque inicialmente íbamos a colonias, fuimos al Zorrillo, a Maniadero, al Sausal, a la colonia de Bellavista, a las villas, pórticos, por ahí hay un registro de colonias que visitamos, y la verdad teníamos muy poco asistencia de las personas de la colonia. No, iban de otros lugares, ajá. pero de la colonia no iban. ¿Y a qué se debía? Yo creo que es un poquito a la indiferencia, a la falta de conciencia. Uh-huh. Y también un poco de ignorancia, porque en la primera que nosotros hicimos en el Zorrillo, la gente no sabía qué era la esterilización. Okay. Entonces también fue ignorancia. Pero ahorita y pues... ¿Específicamente qué es lo que iban a hacer? ¿Y ahorita ya llaman más? Sí. Ha aumentado nuestro número en el momento que empezamos a tomar un lugar fijo uh-huh. y que la gente nos identificaba, fue cuando empezó a crecer nuestra estadística. Uh-huh. Ya nos habían comentado por ahí un veterinario con experiencia, un veterinario que no es de aquí, nos dijo, ustedes tienen que ubicarse en un lugar y no estarse moviendo tanto. Uh-huh. Pues efectivamente, ya hemos tenido 3 sedes fijas, ya esta última esperemos que sea por mucho tiempo, entonces ya identifican el lugar. Y bueno, por el Face, que es un buen medio, pero también de boca a boca, ¿verdad? Sí. Iván, y estamos hablando no nada más de perros, también gatos, ¿no? Sí, también gatos es algo tremendo. Lo que pasa es que el gato no se ve tanto como el perro. Ajá. Pero también... Son más discretos. Discretos en el sentido de que no los vemos, pero son súper productivos. Uh-huh. ¿También más o menos igual en las mismas cifras que los perros? ¿O? Más. ¿Más? Sí, porque la gata se pone en celo cada 3 meses.
de 3 a 4 veces por año, así es. Aunque tenga 4 gatitos nada más, de 4 a 6 más o menos, bueno, hay unas que tienen más, pero sí, el número promedio son de 4, pero es más frecuente. Uh-huh. Y les digo, y es más difícil atrapar un gatito también. Claro. En el año 4 veces se pone en celo la gata, y el perro se pone, la perrita se pone en celo 2 veces. 2 veces. Al año. Okay. Y no, sí, pues y más, sí, este, más. Sí hemos avanzado en la cuestión de la esterilización, porque aparte de que nosotros tenemos una campaña mensual, el ICE Salud está haciendo sus campañas semanales, ¿sí?, sábados y domingos en la Colonia 89, y son gratuitas. Y nosotros tenemos conocimiento de que siempre está lleno. O sea, ellos no bajan de 60 perros que esterilizan a la semana. Uh-huh. Entonces sí hemos avanzado, y por ahí también hay otra campaña que hace. Este fin de semana hubo una campaña de un grupo de norteamericanos, creo que hicieron 60 gratis también. Entonces sí hemos avanzado, la gente sí tiene más conciencia. Muy bien. Sí, como dice mi compañera, sí se ha avanzado. Nosotros quisiéramos más, claro, ¿verdad? Porque sí hay gente que se avanzara más rápido. Ajá, pero bueno, pues Roma nos hizo en un día. Sí hay personas que todavía creen un mito. Por ahí alguien dijo que los perritos o los gatitos tenían que tener una camada. Uh-huh. Pero son mitos. Ya de que al menos una vez y luego ya la esterilizan, ¿no? Ajá, no, entonces eso es... Ya hay personas que ya están también ya no están creyendo en ese tipo de mito, pero las hay que sí, entonces esperan hasta que tengan una camada, lo cual no es necesario, porque si usted se pone a pensar, bueno, yo quiero un cachorro de mi perrita, ¿verdad? Uh-huh. O de mi perrito, pero no va a tener uno, pues puede tener 4 a 12. Hasta 7, ¿no? 12, 13, 14. Hemos tenido perritas que han tenido 12, 13 o más. Entonces, imagínese para colocar esos perritos, luego después allá, ¿qué pasa? Bueno, pues cuando ya no saben qué hacer con ellos, muy fácil, los llevan a la perrera. Uh-huh. Y bueno, eso se puede ver muy fácilmente, porque ellos ya tienen ahí una página y están viendo cómo están promocionando. Ahí está la perra. ¿Cuál fue el delito? Pues tener perritos, ¿verdad? Uh-huh. O si no, anunciándose en el Facebook diciendo pues que regalan perritos, que ya no los pueden tener, que bueno, fue una noche de copas de su perrita, uh-huh, etcétera, que se etcétera. Salió, se escapó. Que se salió y se escapó. Bueno, pues se sale, se escapa, pues la llevo a esterilizar, ¿verdad? Pues ¿cuál sí es el problema? Así que regresa cuando quieras. Sí, pero ya esterilizada. Sí, exactamente, uh-huh. pero incluso se salen, o sea, entran en celo, se salen, sí, y se pueden esterilizar después. No hay ningún problema. O sea, inmediatamente que le pasa el celo, ajá, se esteriliza y okay, no hay ningún problema. Ok. O sea, eso es algo que la gente también ignora. Uh-huh. Como también ignoran que los cachorros se pueden esterilizar a partir de los 3 meses. ¿Tan chiquitos? Sí. Tan pequeños, sí. Ajá. Y hay médicos aquí en Ensenada que esterilizan a partir de los 2 meses. ¿Y es recomendable que se haga tan no, pequeños? O... Sí, no ¿sí? pasa nada. O sea, okay, no... Es lo mismo. Sí, la cirugía es mucho más pequeña, la recuperación es más fácil. Uh-huh. Ahora, pues si ya tengo a los perritos, bueno, pues los mando a esterilizar. Y si los quiero colocar, regalar o como quieran decirle, sí, pues los doy esterilizado. Yo me aseguro que no va a suceder lo mismo. Uh-huh. Porque se va repitiendo, se reproduce esto si no lo esterilizamos. La mejor solución para la sobrepoblación es la esterilización. Sí. ¿Y qué opinan de ustedes también trabajan en la adopción, ¿verdad? Sí. Trabajan en promover que se adopten los perritos, ¿no? Sí. Tienen esta campaña es de esterilización la que están comentando exclusivamente. ¿Tienen campañas también de adopción? Ya no. ¿Antes hacían? Sí. Yo recuerdo en CEARTE, sí, tenían, ¿verdad? Estuvimos en CEARTE y estuvimos en la plaza El Caracol, en frente de CEARTE. Y en el parque Ignacio Zaragoza, que está en la colonia Obrera. Uh-huh. Ahí iniciamos. Ah, okay. Pero ¿cómo le puedo decir? Es más efectivo que las personas se dirijan a la persona que está encargada de adopciones, porque así ya se le hace bien la entrevista, el seguimiento. ¿Le hacen una entrevista a alguien que quiere adoptar un perrito? Claro. Sí. ¿Sí? ¿Quién le pregunta? Llena una solicitud, uh-huh, llena una aplicación. Sí. Y después de que llena la aplicación, el primer filtro es la aplicación. Y ahí se da uno cuenta si tiene otro perrito, si el otro perrito no está esterilizado, uh-huh, ya es un punto
rojo, uh-huh. Si la casa es suya, si todos los reúne los requisitos de la solicitud, ya se le hace una entrevista personal, va y se verifica su casa, uh-huh. si reúne las condiciones, si el patio está seguro, si el perrito va a tener una casita. Entonces, ¿cuidan entonces ustedes el bienestar del perrito? Totalmente. ¿A dónde va a ir a parar? Sí. ¿Que totalmente. ¿No va a terminar en un restaurante por ahí? No. Mire, se rescata un perrito en condiciones, algunas veces no son muy la mayoría de las malas, veces. Pero hay unas sí. en que la verdad, híjole, uno dice, ni va a vivir, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ese perrito sobrevive, se le atiende por meses, se le cura, algunos necesitan ortopedia, uh-huh. otro tipo de rehabilitaciones, traumas. Entonces, imagínense lo que le invertimos. Ese perrito que ya tenemos listo, lo último que queremos, y yo sé que nos dicen que ni que fuéramos el DIF, porque me lo uh-huh. han dicho, es que ese perrito vuelva a la calle. No lo rehabilitamos, no lo rescatamos para que regrese a la calle. Esfuerzo. Esfuerzo sí. y obviamente que también recurso, en lo económico. 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 Entonces sí, nos encariñamos también con él. Uh-huh. Entonces no tiene. No es nada más como que si fueran maquila de transferencia de perritos, ¿no? No. Cuidan el aspecto humano del cuidado de las mascotas. Sí, pues entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Nada más medio cúralo, medio vacúnalo sí. y que se vaya. No. Uh-huh. Podemos, a veces tenemos perritos que tenemos hasta 3 años con ellos. Y ahí están, esperando. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tampoco, aunque digo, yo sé y me lo han dicho, no me lo han mandado a decir, me lo han dicho en mi cara, uh-huh. que somos muy, ¿cómo le? ¿Estrictas? Estrictas o otras palabras. Ajá. Pero pues se trata de que el perrito esté bien, uh-huh. el perro, el gato, que vaya con personas responsables, que tengan la capacidad de atenderlo y que cuando llegue a enfermarse también tenga la capacidad y la voluntad de llevarlo con su médico veterinario. Uh-huh. El concepto de mascota de hace 20, 30 años ha cambiado muchísimo. Sí. Y no en Ensenada, en todo el mundo. Sí. Ellos son unos seres vivos igual que nosotros, que lo más probable es que llegaron antes que nosotros a este planeta. Uh-huh. Nosotros, por comodidad, por conveniencia, los domesticamos. Nos han servido mucho. Entonces, bueno, yo creo que lo menos. En particular el perro, ¿no? Lo menos. Y el gato también. El gato también, sí. Porque además, acuérdense que el gato elimina mucha fauna nociva. Cucarachas y demás, ¿no? Moscos, arañas. Uh-huh. Entonces, yo creo que lo menos que podemos hacer es tenerlo en unas condiciones dignas. Dignas, ya no digo las óptimas, pero que sean muy buenas, sí. que se le respete, que no se le maltrate, que tenga su familia. Y para eso todavía hay un largo camino que recorrer, porque vemos mucho descuido en las mascotas, ¿no? De vecinos que mantienen muy sucio el espacio de los animalitos, no limpian su, o los tienen confinados en un pasillito. O encadenados. Encadenados. De por vida. Ajá, de 4 horas al día. Sí, los encadenan en los árboles y ahí los dejan toda la vida. Uh-huh. O que son desechables. Uh-huh. Van y adquieren un cachorro que muchas veces pagan por él y el cachorro, ay, qué lindo, qué hermoso, el cachorro jugó con el niño, qué padre, pero el cachorro empieza a crecer, el cachorro por razón natural empieza a morder cosas, a destruir, a quizás hacer sus necesidades donde no deba porque no se le entrenó. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos con el cachorro? Pues vamos y lo tiramos allá lejos. Ya, uh-huh. como si fuese ropa, ¿no? Así es, uh-huh. ya no me sirve, ya es como desechable. Desechable. Y pues de eso no se trata, ¿verdad? Se acaba de encontrar, ¿no supiste? El perrito que se encontró en el mar. No. 2 kilómetros. O sea, eso ya es una barbarie, o sea, de plano. Uh-huh. O sea, ¿quién lo arrojó al mar? O sea, ¿nadó el perrito? Iba nadando. Uh-huh. Y unos norteamericanos que iban en su bote lo vieron y lo subieron al bote. Pero ¿cuánto tiempo llevaba ya el animalito así? Pobrecito. Todo cansado, todo sediento, sí. O sea, tremendo. Se agotan y se ahogan, ¿verdad? Claro. No sabemos cómo llegó ahí, pero a mí se me hace muy raro que se le haya caído a alguien y no lo haya recuperado. Uh-huh. Entonces, no había posibilidad de que el perro se metiera a nadar. ¿2 kilómetros? Es bastante. No, los perros no hacen eso. Mucho. No, o sea, creo que estuvieran entrenando para alguna competencia. No, yo lo dudo.
Entonces, estas personas lo ven y obviamente lo rescatan y lo sí. traen a tierra firme. Sí. Eso fue aquí en Ensenada. Todavía hay mucha crueldad en algunas personas, ¿verdad? No, hay muchísima crueldad. En torno a los animalitos. Hay muchísima crueldad. Ahora, muchísima. Aguas, ¿eh? Ya eso ya es, son estudios, me estoy metiendo en otras cosas, ¿no? Pero hay estudios ya muy serios que dicen que las personas que llegan a cometer delitos graves han empezado de niños con mascotas. Sí. Es decir, que de ahí brincan a humanos. Así es que se va perdiendo la sensibilidad. Ya. Esto es algo, pues yo creo que no es buscarle mucho, escarbarle mucho, pero una persona que empieza a perder la sensibilidad hacia el dolor de un animal, al rato va perdiendo la sensibilidad del dolor de las personas también. Se corre el riesgo, vamos. Sí. No puedo asegurar si al 100%, no. Pero sí hay estudios ya serios donde que han hecho en cárcel. Entonces, sí. Como papás debemos de inculcarles a los niños el respeto. Yo como les digo, yo no quiero que amen a mis perros. No. Nada más que los respeten, ni a mis gatos. Nada más que los respeten. La persona que no le gusten o que no... En ningún lado de la Constitución dice que tenemos la obligación de tener una mascota, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no la tengamos si nosotros no somos capaces de darle lo que necesita, tan fácil como no tenerla. Uh-huh. Claro. Entonces, otra de las cosas para que nosotros demos en adopción es que toda la familia tiene que estar de acuerdo. Sí, pues obviamente, ¿verdad? Para sí. que tenga un buen trato. Así es. Porque luego dicen, saca ese gato de aquí. O si la mamá no está de acuerdo... No, de entrada, no funciona. Es como que el eje central. Así no es, funciona. No funciona. Entonces, sí, hemos así rechazado y luego, dicen, qué delicaditas, ni que fueran a dar un niño. Bueno, es un ser vivo y también siente. Sí, pues bueno. Y a ver, platíquenos, volviendo ya, aterrizando otra vez. Sí, vamos de nuevo. Para quienes se acaban de sumar a la transmisión ahorita. Tienen una campaña de esterilización. 22 de octubre, próximo 22 domingo. 22 de octubre, domingo, en Ámbar. Ámbar, entre secundaria 20 y Reforma. Gasolinera. Y Reforma, ¿verdad? Ajá. Sí. Y Reforma. Tiene un costo de 200 pesos. 200 pesos para la esterilización. Ajá, puede pero ser. Mucho más caro no esterilizarlo, ¿no? Que sale para todos. Sí, perros y gatos, cachorros, hembras y machos. Y estas esterilizaciones las hacen personas especializadas, las que conocen el tema, son puros médicos veterinarios reconocidos aquí. De la localidad. De la localidad, con sus veterinarias establecidas. ¿A partir de qué hora pueden ir las personas? A partir de las 7 de la mañana, ¿verdad? De las 7 de la mañana hasta las 11, ¿no? Sí, más o menos se cierra el registro a las 11. Hasta las 11 de la mañana. El registro se cierra hasta las 11 de la mañana. Muy bien. El requisito es que vayan en ayunas y que lleven una cobijita. Porque los duermen, ¿verdad? Entonces, es una anestesia general, entonces si el perro acaba de desayunar, pues se puede vomitar, puede broncoaspirar. Se puede entonces, ahogar. Por seguridad, se les da de cenar a las 9 de la noche, no hay problema, hasta las 10, y ya se les quita su alimento, y ya se quedan, entonces ya hicieron su digestión y todo, y en la mañana pues ya la cirugía empieza, ya el médico empieza a trabajar a las 8 de la mañana, pero es a las 7 porque hay que registrar, hay que pesarlos, hay que anestesiarlos, se van anestesiando conforme se vayan desocupando los médicos. Son médicos veterinarios con bastante experiencia. Yo creo que el menos que experiencia que tiene de tener unos, ahí en la, como que 15 a 20 años. Uy, no, pues no son, todos saben lo que hacen, muy sí, bien. Sí, no, ya ellos en su práctica privada lo han hecho muchísimas veces y con nosotros también. O sea, que te pueden tener la seguridad quienes lleven a su mascota de que va a estar bien atendida, que la esterilización va a ser adecuada y con las cuidados de higiene y demás, ¿verdad? Sí. Tienen sí. otro evento muy interesante que me parece, y está muy bonito el póster, les quedó muy bonito, sí. que son de un concurso de mascotas disfrazadas, ya que estamos en temporada de Halloween, ¿no? Y sí. de los Día de Muertos. Concurso de mascotas disfrazadas, a ver, platíquenos de esto. Este concurso ya tenemos con él como 8 años. Sí, lo hacemos cada año. El año pasado lo hicimos en el Parque Morelos. Y ahora repetimos porque es un lugar muy bonito. Muy es el parque que está en la Diamante, en la México. Diamante y México. Okay. Ajá, eso está ideal para nosotros porque pues puedes darle las vueltitas a tu perro ahí. Para que luzca así como pasarela. Vamos a tener una pasarela. Muy bien. Está muy padre el concurso y es a beneficio de la casa albergue. Okay. O sea, con lo que nosotros recaudamos ahí hacemos mejoras a la casa albergue. Y tenemos muchísimos premios. Muy bien. Vamos a premiar al
al más simpático, uh-huh. o sea, al perrito que sea más simpático en la pasarela. Muy bien. O sea, al disfraz más original, uh-huh. al disfraz más hermoso, al más bonito, ¿más bonito? Al más terrorífico, o sea, ándale. Que sí, que sea pues, más de Halloween, claro, sí. Y a la pareja mejor coordinada. Estamos hablando de pareja de dueño y perro. Dueño y perro. O sea, que pueden ir disfrazados entonces también los dueños. Sí, generalmente van, ¿eh? Ajá. Van disfrazados, sí. Por ejemplo, sí. de Darth Vader y Luke. Mira, son tan creativos. Sí. Que, híjole, no. Van, no sabe cosa. Uno qué van a, con qué sorpresa van a salir. Así es. Es una cosa, te diviertes muchísimo. Uh-huh. Aunque no tengas perrito, es pueden ir propio para toda la familia porque se divierten, es muy, muy... Vemos unas creaciones muy originales, mucho trabajo, los perritos muy bien portados. No, es muy, 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 o sea, un vale evento pena, muy padre. Vale la pena tomarse el tiempo. ¿A partir de qué hora es ahí en este parque? Es a partir de las 2 de la tarde. De las 2 de la tarde, uh-huh. y ahí van a estar ¿hasta qué hora más o menos? O hasta estamos qué, hasta las 5 más o menos. Cinco? Sí, o sea, pero el concurso dura aproximadamente una hora. Ok. De 2 a 3. Luego ahorita estamos invitando al Club Canófilo, uh-huh. para que haga una demostración. Uh-huh. De sus entrenamientos que ellos dan y vamos a tener una subasta de regalos también. Ah, muy bien. Subastamos. De artículos para perros. Ajá, de artículos para perros, o sea, muy muy interesante porque son artículos muy muy padres, muy bonitos y empezamos desde 20 pesos. Muy bien. Y ahí al mejor postor hasta perfecto. Terminamos y se pone muy muy padre, muy padre. También ahorita abrimos para las personas que se interesen en poner un puesto para venta. Ajá. También estamos dando oportunidad y eso es en directo. Este evento. Uh-huh. Eso es directo con el municipio. Okay. O sea, si a alguien le interesa vender tamales, sí. en ese evento, entonces van y se dirigen al municipio y el municipio tiene sus requisitos, ajá. obtienen su permiso y con mucho gusto. Cuando lleguen nada más nos van a mostrar el permiso y esa se pueden poner. Esa es la dirección poner. De comercio, la área de comercio, ¿verdad? Comercio ambulante. Ajá. Comercio ambulante y les especifican que es para este evento. Uh-huh. Ajá. Especifican que es para este evento y listo. Inscripción 80 pesos para quienes quieran participar, pero sí. pueden ir a ver también. Ajá. Sí, claro. Muchas personas van porque es muy familiar este evento. Es muy atractivo, ¿no? Sí. Como dice Silvia, es, híjole, nos dejan con el ojo cuadrado con sus creaciones. Porque hay gente que es muy creativa. Uh-huh. Entonces pone y perritos muy bien portados, llevan a su perrito, lo disfrazan y luego ya se coordinan y hacen muy bonito binomio. Ahorita que hablábamos de cómo mucha gente descuidada, también hay mucha gente obsesionada con la mascota, ¿no? No, que claro. adoran a la mascota, ¿no? Sí. Uy, sí. hasta sí, página sí. de Facebook les hacen sí, y todo, ¿no? Sí. Bueno. Y casi hasta hablan ya. Es que, mire, los que cantan. Más, ¿cómo se dice? Mejor portados que muchas personas. Lo que pasa es que cuando uno tiene una mascota y la atiende y se dura un tiempo, uno la entiende lo que quiere con sí. la mirada, con las acciones, con un pequeño llorido o algo, ya uh-huh. sabe uno. Y ellas también lo conocen uno también. Así saben es. Sus rutinas, saben, ¿verdad? Te conocen el ruido del carro, ya saben que sí, el horario. Claro. Sí, desde lejos ya están esperando. Cuando los van a sacar a caminar ya están moviendo la colita. Sí. Ya cuando están una listos. Persona le molesta, la corren. También, ¿verdad? Sí, pues no le caíste bien a mi gatito, así que... Sí, no, es que son muy sensibles. Sí. Súper, súper sensibles. Es que tantos miles de años en convivencia, ¿no? Con el humano, ya algo debemos de tener en común, ¿no? Claro, eso, precisamente cuando hablo de esos miles de años que se les domesticó, uh-huh. por eso les digo, ¿cómo es posible que ahora se les trate mal, bueno, muchas veces, o se les... No sé. Es que ni entre personas a veces nos tratamos bien. Así ajá. es. Entonces claro. hay que. Y hay tanta crueldad con sí. los niños, ¿eh? Tanta, sí. tanta que uno dice, chin, mano, pues. Sí. Si la gente es tan cruel con los niños, ¿qué pues, esperamos? ¿Qué esperamos para los animalitos? Algo que tenemos que trabajar, pero bueno, este tipo de eventos ayudan mucho a tener ese vínculo, ¿no? Con nuestros mascotitas. Sí, sí. Sí, es un evento muy familiar y los esperamos porque uno se divierte muchísimo. Es el 29 de octubre, el domingo 29 de octubre. A partir de las 2 de la tarde. Muy bien, pues bueno,
Pues ahí está, se nos terminó el tiempo del programa, de hecho nos extendimos un poquito más. Les agradecemos mucho la asistencia y esperemos que les vaya muy bien con los dos, las dos actividades, que son importantes las dos desde diferentes perspectivas, tanto la campaña de esterilización, ya sea si no pueden ir las personas en este evento o en particular en este día, pueden ir después a alguna veterinaria o buscar la manera, pero es muy importante esterilizar a las mascotas, ¿verdad? Y el otro, el aspecto de convivencia, el evento que tienen. ¿Nos pueden dejar el póster este del concurso, claro, de mascotas? Claro que sí, por supuesto. Muy que bien, sí. Para seguirle dando difusión. Ay, aquí. Muchas y gracias. Se van a divertir muy probablemente las personas que asistan para allá el 29 de octubre, domingo también. Muchas gracias por su asistencia. Y esperamos posteriormente platicar de otros temas cuando tengamos la oportunidad. Y estamos pendientes, pues ya con esto concluimos el programa de hoy. Y nos despedimos. Saludos a todas las personas que nos estuvieron viendo. Y también les recordamos que este programa queda grabado y disponible para que ustedes lo puedan ver en la página de Facebook. Posteriormente lo subimos a nuestro canal de YouTube, también en redes sociales. Y estén pendientes de la información que vaya conforme avanza el día. Le estaremos publicando aquí en la página de Facebook de Plex México. Les envío un saludo a Ricardo Mesa. Que tengan una excelente mañana. Please listen carefully.